auspiciada por Univida SOAT 2019. Todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol, doy gracias a Dios por otro día más. Buenos días, alegría. Buenos días, amor. Buenos días a la vida. Buenos días, señor sol. ¡Qué buena música de viernes! Así amanece el país. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Que tengan un excelente viernes, que les vaya muy bien. Que el día sea espectacular. Con De La Paz tenemos 4 grados centígrados como temperatura desde la zona de Obrajes, ahí en la calle, ya a punto de ingresar a la calle 1. Abrazos para la zona sur de La Paz. Arrancamos de esta manera. Que se sienta el viernes, ya iniciando la semana. Un beso muy grande a todo el país desde Santa Cruz de la Sierra. Tenemos una temperatura actual de 24 grados centígrados. Buenos días, país. Así amanece Bolivia. Desde Cochabamba, las imágenes en este momento y cómo amanece la Llacta con 13 grados centígrados. Esto es Al Día y esta es nuestra cuenta regresiva. Muy buenos días, de inmediato con la información desde Santa Cruz para hablar sobre la situación que está pasando una juez, y es que en las últimas horas ha sido aprehendida ella por, después de haber liberado con medidas sustitutivas a personas detenidas por el delito de narcotráfico. La Fiscalía está investigando este hecho de anticorrupción precisamente a la autoridad judicial por incumplimiento de deberes. Los detalles se los contamos más adelante. Dentro de nuestra Brigada Al Día, la historia que nosotros le vamos a contar de verdad que llama a la reflexión, pero también a la conciencia y a la ayuda. Ella es una joven que desde hace un tiempo padece por la enfermedad del lupus. ¿Usted sabe qué es? Bueno, le cuento un poco. Es cuando el sistema inmunológico empieza a atacar a varios de los tejidos, inclusive esto replica a varios órganos del cuerpo. Los medicamentos son bastante costosos y el tratamiento de verdad que es muy importante seguirlo porque la enfermedad avanza. Y lo más terrible de este caso es que esta mujer fue abandonada por su familia, está sola, es una adolescente y necesita hoy su colaboración, su ayuda. Adicional, los viernes, las romerías y el sector de Obrajes. Víctor Hugo Rojas, más adelante nos informarás de esto. Buenos días. ¿Cómo está España, amigos de todo el país? A 3 semanas de lo que significará la Semana Santa, es que ya se está desarrollando con mayor asistencia lo que es la romería al sector de Obrajes. En minutos ampliamos esta información, Vania. Así es, bienvenido, Víctor Hugo. Martín Gorriel, ¿cómo estás? Buenos días. Adelantamos un presunto caso de feminicidio. En breve tendremos todos los detalles, pero ¿qué se conoce con respecto al tema? Sí, Héctor, ¿cómo estás? Buenos días. Evidentemente, anoche se registró en la parte norte de la ciudad de Cochabamba, un hombre en medio de una discusión disparó a su pareja y posteriormente se quitó la vida. Les vamos a estar brindando más detalles en minutos. Perfecto, gracias. Diferentes fundaciones en Santa Cruz llevarán adelante una actividad muy importante mañana, denominada La Hora del Planeta. Contigo los detalles, Gabriel Terrazas, por favor. Gracias, Nicole. Muy buenos días y por supuesto a toda Bolivia. Ya es viernes y aquí en Santa Cruz el segundo anillo ya está movido por parte de las movilidades, por supuesto. Nosotros estaremos en breve nada más en la Plaza del Estudiante, donde diferentes ambientalistas hablarán sobre la hora del planeta. A continuación esta información. Muy bien, más adelante nos contactamos nuevamente. Buenos días. Y empezamos mostrándole estas imágenes de lo que ocurrió anoche en la autopista La Paz del Alto. Mire usted esa congestión vehicular que se generó, pero ¿por qué? Hubo un accidente de tránsito y las imágenes que estamos observando corresponden al carril de subida de la autopista La Paz del Alto, aproximadamente a la altura de la zona de Achachicala, donde dos vehículos colisionaron frontalmente debido a la invasión de carril contrario por parte del vehículo de uso particular color plomo, como estamos viendo en las imágenes. De acuerdo a la información extraoficial, 5 personas habrían terminado heridas producto de este hecho de tránsito que dejó con daños materiales de consideración a ambos motorizados. Ayer, en medio de mucho dolor por sus familiares, fue enterrado el menor de 8 meses de nacido que falleció por una presunta negligencia médica en un centro en la Villa Primero de Mayo. El bebé de 8 meses llevaba el nombre de su padre porque era el primer hijo
y no sufría de ninguna enfermedad, expresó su progenitor, que por una fiebre decidió llevarlo al centro de salud 18 de marzo, donde le pusieron una inyección y a las 3 horas perdió la vida. Yo se lo llevé con vida, pero me le pusieron una ampolla donde ellos me mandaron a comprar una ampolla, donde yo se la traje la ampolla, ya me le han puesto otra ampolla. Y ellos mismos me dijeron, no tenemos esa ampolla en un principio. El padre sostiene que la negligencia médica ocurrió cuando la enfermera suministró la inyección sin realizarle previamente la prueba antialérgica. Pensaba su madrina bautizo, su primer año hacerle a mi hijo, no tan grande, pero algo, ¿no? Ya mi hijito estaba grande, tenía 8 meses, gordito, no como ellos dicen que estaba desnutrido, que ya llevaba 2 semanas, yo recién que lo llevo a ese centro. Por este caso, el fiscal Jorge Fernández emitió citaciones para médicos y enfermeras del Centro de Salud 18 de marzo, en el marco de la investigación por el presunto delito de homicidio culposo. Mire, yo quiero justicia para mi hijo no se puede ir así, mire. 6:09 de la mañana, gracias por estar junto a nosotros. Hace unos días nosotros le habíamos presentado un video en el que se apreciaba cómo una mujer, de manera prácticamente despiadada, se subía a un minibús y atropellaba a una mascotita, esto en la zona de Achachicala. Bueno, resulta que en las últimas horas la policía aprehendió a esta persona cuando ella justamente comenzaba a averiguar del caso. Por las imágenes de una cámara de vigilancia que se viralizaron por las redes sociales y por los medios de comunicación, cuando una conductora de un minibús atropella a un perro y escapa del lugar, es que la autora de este accidente se presenta a oficinas de Pofoma. Después de dos días, se presenta una persona, una señorita, en el cual a presentar la denuncia de manera formal a Pofoma y nos da la ubicación, nos lleva donde se encuentra el animal enterrado, se lo animo así desenterrado y se practica la necropsia del mismo. Actualmente, al día siguiente, se presenta la señora que había atropellado, había pisado al animal, en el cual indica que ella no lo había hecho intencional. La protagonista del minibús que atropelló a este perro en la zona de Achachicala fue aprehendida por la policía cuando averiguaba sobre este caso y fue derivada al Ministerio Público a la espera de la audiencia de sus medidas cautelares. Nosotros estamos enviando con investigaciones al fiscal y ha sido enviado al Ministerio Público hoy en la mañana y ahora ya depende del Ministerio Público, del fiscal de Anás que abren el caso y demás y retorna el cuaderno para seguir con las investigaciones. Según autoridades policiales, la conductora será imputada por el delito de biocidio, ya que el perro murió y los restos del can fueron entregados a la denunciante para su entierro. En otra información, en Santa Cruz le contamos que una juez está siendo investigada por liberar a un presunto narcotraficante. La misma ha sido aprehendida. La juez séptimo de sentencia, Cintia Fabiola Pardo Chavarría, otorgó medidas sustitutivas a un presunto narcotraficante que en septiembre del pasado año fue capturado por la FELEN en el municipio de San Julián, donde intentaba cargar 168 kilos de cocaína a una avioneta, por lo cual fue aprehendida la administradora de justicia. Y ahí lo que hemos podido constatar es que efectivamente no se ha valorado de ninguna manera todos los indicios que ha presentado el Ministerio Público para que se dé curso a la petición que he hecho, que es de ampliar los riesgos procesales para hacer que estas dos personas no puedan tener, tener libertad y seguir con su detención. Según el Ministerio Público, no es la primera vez que la autoridad judicial libera narcotraficantes. Aunque el pasado año la policía capturó en flagrancia 7 personas con más de 600 kilos, en cuyo proceso 6 acusados fueron favorecidos con medidas sustitutivas. Creemos nosotros como Ministerio Público que la actitud de la señora juez no es acorde a lo que le exige el nuevo sistema penal, por lo cual se convierte nomás de una forma clara, abierta, en una ayuda a los señores narcotraficantes a efectos de que recobren su libertad y continúen en esta su actividad ilícita. Las leyes bolivianas establecen que en los casos de flagrancia, los jueces deberán resolver con una sentencia en menos de un mes, pero sin embargo la jueza aprehendida suspendía las audiencias de juicio oral hasta instalar las audiencias de cesación y dar libertad a los acusados, explicó el fiscal Iván Ortiz. Y un hecho terrible habría ocurrido en Cochabamba, un presunto feminicidio seguido de un suicidio. ¿Qué información se tiene sobre este caso, Martín, por favor? Vania, ocurrió anoche entre las 10 y las 10 y media de la noche justamente cuando en el Parque Salomón Klein, que está en la parte norte de la ciudad, el hombre discutía con la mujer y después de esta discusión ella se retiraba del lugar y él le disparó
en la cabeza. Posteriormente se quitó la vida también con un disparo y de ahí en adelante los vecinos fueron los que se alertaron, llegó inmediatamente la policía. Esto es lo que se pudo conocer ya sobre este hecho. Hicieron el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos hasta la morgue del Instituto de Identificación, el trabajo forense que se realiza en Cochabamba. Y hay que tomar en cuenta adicionalmente a esto que los hijos llegaron posteriormente, así que se presume que la mujer vivía cerca. El hombre llegó de Potosí y se entiende que fue a reclamarle algo también a la mujer, que no ha sido dado a conocer todavía por parte de las autoridades policiales, y en medio de esta discusión es que se generan los disparos en la calle, básicamente en el Parque Salomón Klein. En minutos también vamos a trasladarnos hasta este lugar para poder conocer en más detalles y mostrarles el punto donde se ha generado tan trágico cuadro durante las últimas horas aquí en la ciudad de Cochabamba. Vania. Y por supuesto, ¿qué dicen los vecinos? ¿No? Seguramente se llevaron un gran susto y se alertaron al oír los disparos y más aún al encontrar el cuerpo de esta mujer, de este hombre también sin vida. Gracias, Martín. Más adelante ampliamos esta información. ¿Recuerdan ustedes sobre la bebé que nació con el corazón fuera de la caja torácica? Bueno, ya se está recuperando poco a poco de salud. Ayer recibió la visita de la ministra de Salud, Gabriela Montaño, quien ofreció ayuda a su familia. El sábado 23 de marzo, en el departamento de Chuquisaca, nació un bebé con el diagnóstico de ectopia cordis, una malformación congénita la cual expone el corazón fuera de la caja torácica, razón por la cual fue trasladada de emergencia a la caja petrolera de salud. La intervinieron quirúrgicamente por el equipo médico altamente especializado perteneciente a la caja petrolera de salud. La bebé hoy se recupera favorablemente. El bebé tiene 7 días de vida, es el 5º día de postoperatorio. Como lo dijo anteriormente el doctor Arturo Barrientos, el paciente está evolucionando, gracias a Dios, favorablemente. Tal es así que los parámetros del respirador, el soporte inotrópico se ha ido descendiendo para estar con lo mínimo vital. Efectivamente, el tema de la alimentación es una cosa que nos está preocupando también, razón por la cual teníamos la esperanza de que la mamá pudiera trasladarse hacia esta ciudad. Lastimosamente ocurrió ese accidente y eso, bueno, nos imposibilita a poder tratar de darle la leche materna. La ministra de Salud en esta jornada visitó a la bebé y se comprometió en hacer las gestiones para trasladar a la mamá desde Chuquisaca para que dé de lactar a la menor. Y será atendido dentro de la cobertura del SUS. Y nosotros como Ministerio de Salud cancelaremos todos los recursos que se tengan que erogar a la caja petrolera. Veremos si podemos facilitar esto con alguna de las empresas de transporte aéreo del país para que ella pueda trasladarse de manera gratuita a la ciudad de Santa Cruz. Y por supuesto el hecho de que la mamá pueda alimentar y que la leche materna sea la mejor opción siempre para cualquier evolución favorable, entonces vamos a hacer lo posible para que esto se haga. Este caso es similar a la paciente María Gloria Almeida Vargas, que nació el 24 de noviembre de 2018 en el departamento del Beni, menor con el mismo problema congénito, también operada con éxito en la caja petrolera de salud y actualmente se encuentra aún internada. Víctor Hugo Rojas junto a nosotros, hablamos de la romería, los viernes la gente desciende hasta la zona de obrajes. Cuando hablamos de los controles, ¿cómo se está moviendo todo eso? Varias irregularidades las que se han detectado, Héctor, amigos de todo el país. Afortunadamente, el trabajo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio pues ha prevenido algunos hechos y es que han habido menores involucrados. Muy buenos días, estoy con Ney Navarro, eres parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Qué es lo que se ha visto en esta madrugada, en este trabajo que ha empezado la noche de ayer? Bueno, buenos días a toda la ciudadanía. Efectivamente, nosotros hemos realizado este dispositivo de control en el cual han llegado 4.380 personas hasta la zona de obrajes, a las cuales lastimosamente una menor de edad ha sido remitida a instancias de defensoría ya que estaba bajo el consumo de bebidas alcohólicas, y 4 menores que no estaban en compañía de un adulto fueron remitidos hasta sus domicilios también por los funcionarios de la defensoría municipal. Perfecto.
Exactamente, y bueno, no hay otro tipo de situaciones que estaban portando bebidas alcohólicas, alguna vez traen también armas. ¿Esta vez no ha habido esto, sí? No, no, ya este fin de semana no hemos tenido ese tipo de problemas. Bueno, los peregrinos ya saben que nosotros estamos realizando estos controles, hace varias gestiones que ya hay mucho control de parte de ellos en relación al manejo de estos objetos. ¿Será necesario que los padres de familia estén atentos si los chicos salen a esta hora de la madrugada solos? De pronto es parte de la seguridad y el control también de las familias. Así es, muy importante que a partir de los hogares los padres estén siempre controlando a los hijos, y si son menores de edad, menores de 10 años, tienen que estar con ellos, no pueden estar caminando solos. Nosotros estamos precautelando ante toda la seguridad de los menores. Entonces le agradecemos al director, y lo que nosotros estamos viendo entre tanto es que al interior de la iglesia de la Exaltación, acá en la calle 8 de Obrajes, se está desarrollando el acto litúrgico, pues también esto se ve conjugado con la actividad religiosa que abre lo que será pues la Semana Santa. Estamos a tres viernes prácticamente de esta festividad católica, y pues como se puede ver, la iglesia cada vez más llena, Héctor. Muy bien, gracias por lo que nos acabas de indicar. Importante los controles realizados por el municipio paseño. Le contamos ahora que delincuentes han sido enviados a la cárcel de Palmasola, sindicados de haber cometido más de 60 atracos en la ciudad. Entre los hechos delincuenciales perpetrados por los detenidos se encuentra el atraco a un hotel en la zona de Los Lotes, en donde los administradores fueron golpeados con la cacha del arma de fuego y los clientes encañonados en sus respectivas habitaciones. Emergente de múltiples hechos delictivos que han ocasionado varias personas heridas, jóvenes y mujeres que han sido objeto de delincuentes que portando un arma de fuego en vehículos de cuatro ruedas y en algunas oportunidades con una motocicleta han venido azuzando a la ciudadanía. Los acusados de cometer más de 60 atracos tienen antecedentes policiales y penales. Y que inclusive estuvieron por 5 veces detenidos y por delitos de robo agravado y asesinato. Por estos hechos delincuenciales, el juez César Castro ordenó la detención preventiva en la cárcel de Palmasola. Son inocentes, se están sometiendo al proceso y no se puede vulnerar los derechos en base a la presunción de inocencia, ¿no? Ayer el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó la Ley de Libertades Religiosas. Esto tuvo sus repercusiones de forma inmediata por parte de los representantes de las iglesias, quienes anunciaron movilizaciones y otras medidas si es que esta norma se promulga. Cuando salparamos en lo que cuando dice Dios, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. La desobediencia civil y acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la respuesta de iglesias y organizaciones religiosas que se declararon en emergencia. Rechazan rotundamente la Ley de Libertad Religiosa que podría ser promulgada en los próximos días. Iglesias Evangélicas Unidas, que tienen su personería jurídica, Asambleas de Dios, que ha pedido un control de constitucionalidad, que tiene más de 2.800 iglesias, solamente Asambleas de Dios. Estamos hablando de la Iglesia Presbiteriana Coreana, la Iglesia Bautista. Estamos, por ejemplo, no tienen desconocimiento los adventistas. Justamente estamos reuniéndonos con todos ellos para hacer un solo bloque de rechazo. Aseguran que el gobierno habría socializado la normativa solo con el 10% de los creyentes y el otro 90% rechaza la ley. Además, apoyan el pronunciamiento de la Iglesia Católica sobre la categorización. Nos quitan la identidad de pastor, nos someten a simples organizaciones, nos ponen como servidores, nos ponen al mismo nivel del Yatiri y de la Mauta. Y lo más fuerte es que nos somete a la iglesia al Estado. Eso es lo que, al decirnos que ellos nos van a dar la personería jurídica y nos la pueden revocar, pero no habiendo en la ley las causales para la revocatoria. Indicaron que pedirán una reunión con las autoridades de gobierno para expresar su rechazo y de no ser atendido se movilizarán a nivel nacional en los siguientes días. El Ministerio Público emitió una orden de aprehensión a una persona que intentaba adueñarse de los terrenos del ex narcotraficante Techo de Paja. Son 250 hectáreas en disputa, ubicadas en el kilómetro 17 de la carretera al norte. La afectación económica supera los $200.000. Lo peor del caso es que estas tierras pertenecen al Estado. Bueno, esta mañana el doctor Freddy Durán, fiscal de acá de Guarne, realizó un allanamiento al domicilio de Ademar Arteaga Leal, ubicado en Equipetrol. En ese allanamiento se encontraron gran parte de documentos donde están anotándose preventivamente los terrenos pertenecientes a Techo de Paja. Estamos hablando de una propiedad incautada. Y lo peor de todo es que todo este terreno llegaría hasta la avenida Banzer, agarraría donde se encuentran los vehículos,
los galpones, los inmuebles. Entonces, a raíz de eso, el Ministerio Público ha realizado la correspondiente imputación formal. El abogado de una de las partes aseguró que Ademar Arteaga es cuñado de Jorge Roca Suárez, alias Hecho de Paja. Él, valiéndose de documentos falsos, procedió a vender los terrenos. Ese terreno, al haber sido incautado por el Estado boliviano, no se anotó preventivamente en el sistema Sirevi ni en derechos reales, lo que permitió que personas así como Ademar Arteaga Leal, que tiene un parentesco directo con Techo de Paja, pueda anotarlo en derechos reales y puedan transferir. Pero, gracias a Dios, el honorable alcalde municipal de Guarne, mediante un decreto edil, le anula todos los documentos al demostrarse que estos terrenos se encontraban dentro de la policía montada. Según informaciones, Ademar Arteaga fue citado a declarar en reiteradas ocasiones. Ante la incomparecencia, el Ministerio Público decidió emitir la orden de aprehensión. ¿En qué delito se estaría normando toda esta conducta? Estaría el delito de avasallamiento, dos, la falsedad material y el uso del instrumento falsificado, toda vez que esos documentos son falsos. Las autoridades ya tienen la orden de aprehensión. Esperan que en las próximas horas este ciudadano sea capturado y puesto ante un juez cautelar para que responda por los delitos que se lo acusa. Misión Solidaridad. Brigada al día. 6 de la mañana, 23 minutos. ¿Hasta dónde puede llegar? Es lo que nosotros nos preguntábamos con Vania. Esa falta de amor, esa falta de comprensión, esa falta de sentimiento humano, de valores. Por el caso que hoy estamos tocando, el de esta joven que ha sido prácticamente abandonada, Vania. Abandonada, su propia suerte, y saben que ella está muy delicada de salud. Hace varios meses que está internada en el hospital, no tiene recursos ya. Su papá, su mamá se fueron, la dejaron sola. Pero saben, la enfermedad de esta muchacha no es lo único que le preocupa, porque ella además debe hacerse cargo de sus tres hermanos menores. Imagínense usted la responsabilidad y cómo se encuentra de delicada esta jovencita, que bueno, prácticamente está sola, no tiene los recursos y necesita mucha ayuda. La enfermedad del lupus es una enfermedad muy costosa, porque precisa medicamentos carísimos y claro, todo esto hace un llamado a la población para que usted pueda colaborarle. Vamos a conocer el caso, la vamos a presentar a continuación y de verdad guardamos por toda la solidaridad posible. Grace está muy débil, acaba de cumplir 18 años. Queríamos hacer la entrevista con ella de pie, pero nos dijo fuera de cámaras que quería recostarse. La enfermedad del lupus llegó hace 2 años y no se va de su cuerpo. Es una enfermedad que ataca todo el cuerpo, que te debilita y no quieres hacer nada más que dormir y descansar. Pero ahora ya está un poco más feo. Le afectó los riñones y está adolorida porque comenzará un tratamiento de hemodiálisis. Está asustada, ha escuchado lo peor de esa máquina. Sin embargo, tiene esperanza de que Dios la escuche cómo se queja de dolor a diario. No pensé que iba a llegar hasta aquí. Sí sé ver personas, pero la economía también. Su situación de vida es dura porque está sola. Su mamá hace años que sabe que está mal, pero jamás fue a visitarla. Inclusive se cambió de nombre para que no la molesten. Así nos cuenta entre lágrimas, porque no solo su salud está quebrada, también su corazón. Mi mamá ya no le veo desde mis 13 años y sabía que estaba mal y no ha venido. ¿Ella sabía de todo? Sabía que estaba mal. ¿Qué pasó? ¿Se fue? ¿Qué pasó? No sé, ya no nos ha hablado. En sí, no sé, y es así, es bien duro. No nos ha buscado. No se ha dejado, somos tres. Grace sabe que podría morir, pero también sabe que Dios la mantiene viva por algo. ¿Quiere saber ella misma el porqué? No sé, que si Dios quiere que siga aquí es por algo y tal vez me he portado mal y Él así de una forma nos tiene que decir que estamos haciendo mal o no sé. Mientras está sufriendo, podemos ser parte de un cambio, mejorarle la calidad de vida, apoyando para sus medicamentos. El número de celular hará que usted se convierta en una familia espiritual para ella, que no se sienta sola y que crea que una recuperación puede ser posible. El número telefónico, por favor, no lo quitemos de pie de pantalla. Queremos que la gente pueda colaborar al 752-045-98. Por favor, esta muchacha necesita mucha colaboración, mucha solidaridad.
Porque nosotros decíamos aquí con Vania, ya que la han abandonado sus papás, ¿hasta dónde puede llegar todo esto? Es una enfermedad degenerativa. Exacto, pero al margen de la enfermedad, de los costos, ese apoyo moral, un abrazo que tal vez necesita esta adolescente de parte de su familia, no lo tiene. Por favor, ayudemos, es momento de hacerlo. El teléfono está en pie de pantalla. Nosotros necesitamos su colaboración para esta muchacha y también para sus hermanitos. Ella tiene mucho dolor por el abandono, por la enfermedad, por su situación. Pero vamos a hacer un cambio en su vida, Héctor. Porque nosotros estamos cambiando vidas, construyendo futuro. Misión Solidaridad. Brigada al día. Hay más información. Ayer el presidente de India llegó a Santa Cruz de la Sierra en horas de la tarde y fue recibido por autoridades nacionales y departamentales. Tendrá una agenda importante que cumplir hoy. ¿Cuáles serán las actividades? Contigo, Gabriel Terrazas, en directo para que nos cuentes, por favor. Es así, Nicole. Ya estoy en el lugar donde, respectivamente, el presidente de la India se encuentra ya hospedado. Nosotros estamos con la respectiva acreditación para poder hacer la cobertura total de esta actividad que va a realizar el presidente de la India acá en Santa Cruz. Voy a informarle un poquito sobre la reunión que va a realizar el primer mandatario del Estado Plurinacional de Bolivia. Tendrán, por supuesto, a las 10 de la mañana el primer encuentro. Para las 10:30 también se tiene programado que se reúnan delegaciones del Estado Plurinacional también con delegaciones de la India. Para las 11:30 se tiene ya la conferencia, la ceremonia, mejor dicho, oficial, donde se harán suscripciones de convenio y la condecoración con la Orden Nacional del Cóndor de los Andes, esto para el presidente de la India. Por supuesto, ya a las 12:30 se hará el almuerzo oficial junto a las delegaciones y, por supuesto, también con las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia. Nicole, esa es la información que se genera a esta hora de la mañana. Como vemos, también hay bastante resguardo policial por parte de la policía boliviana y también la policía militar, que han acordonado lo que es la calle donde se encuentra actualmente el presidente de la India, Nicole. Perfecto, muchas gracias por la información. Daremos seguimiento sin duda y en cualquier momento vamos a retornar con usted. Hay más en Al Día, acompáñenos. Señoras y señores, hoy acá en la revista Al Día, después de haber revisado esa información, vamos a tener nuestras escobas, vamos a tener nuestros tachos de basura, porque la iniciativa de Al Día acá, el Basura Challenge, está tomando mucha fuerza. Y nos encanta cómo otras personas también lo están replicando. Divinos. Pero esa es la repercusión, ¿no? ¿No es cierto? Y eso es lo que queríamos. Porque ¿no? todos tenemos que hacer esto, sí. Todos tenemos que trabajar en esto, ¿no? Es la repercusión que se tiene en este momento, porque nosotros generamos esta iniciativa a principios de esta semana, inicialmente con la participación de Héctor, Vinovania. Ayer estuve yo en la Ciudad del Alto y seguiremos la próxima semana con la participación de autoridades, personalidades, no, incluso, vecinos. Yo te cuento que ya nos ha llamado las autoridades, incluso de diferentes puntos del país, porque quieren que hagamos el challenge de la basura. También en Sucre, en Potosí, en Oruro. Faltaba más. El lunes hacemos en Cochabamba. ¿Qué te parece? Qué vamos bien, a proponer aquello. Es que estamos dando el ejemplo. Claro, para que otros sí nos sigan. Ese es el objetivo, ¿no es cierto? Para que también estén concientizados. Lindo. Que cuando esto tiene su repercusión, tiene sus ecos más allá, ¿no? Vamos a sumar a alguien especial hoy en nuestro Challenger. Redoble de tambores, por favor, porque ¿saben quién hoy se va a sumar? Y se contactó con nosotros y nos dijo, ¿saben qué? Yo quiero ser parte, yo quiero sumarme a esta campaña. Perdón, disculpen la interrupción, porque sí, dijo, vamos a utilizar, aquí está, nuestra escoba, nuestro alzador de basura. ¿Y sabe quién hoy nos va a estar acompañando, señoras y señores? ¿Quién? Nada más y nada menos que la alcaldesa de la Ciudad del Alto, Soledad Chapetón. ¡Bravo! ¡Se va a sumar a esto! ¡Muy bien! ¡Vamos, Sole! Bueno, ayer lo habíamos anticipado que se vayan sumando autoridades, ciudadanos de a pie, los vecinos, algunos artistas, algunos cantantes, en fin, todos se pueden sumar e inmediatamente se genera la repercusión. Llama a la Sole, la alcaldesa del Alto. Yo también quiero sumarme a esto. Bueno, bienvenida sea entonces y enseguida estaremos con el Challenger, ¿sí? A ver, y veamos qué es lo que pasó ayer, qué hicimos en la Ciudad del Alto para cambiar la imagen. Richard Pereira con el Challenge de la Basura. Recordemos. Para dar la bienvenida. Muy emocionada por realizar nuevamente este reto, invitar a nuestros vecinos aquí al Mercado Campesino, a la Plaza Chuquiagomarca, a que nos ayuden a realizar la limpieza de hoy. Mañanas que entra por mi ventana el señor sol,
gracias a Dios por otro día más. Hoy muchachos, estamos nosotros con nuestro desafío. Y esta plazuela, la plazuela Chuquiao Omar, que la vamos a dejar limpia. ¿Vieron el antes? Un desastre, llena de basura. La vamos a dejar brillando en esta mañana. Seguiré tratando de ser mejor. Buenos días. No hay que botar basura en las calles, en todos los lugares. Felicidades al canal, a la Bolivisión, por esta iniciativa para limpiar varios barrios que están, a veces los vecinos mismos son culpables de ensuciar. Yo seguiré tratando de ser mejor, yo seguiré tratando de ser mejor. Buenos días. Muchas gracias a todos ustedes, nosotros siempre predispuestos a trabajar y unirnos al reto en pro de nuestra ciudad limpia. ¡El alto! ¡El alto se une al reto! Bueno, y ahí tenemos a Vania, hizo este trabajo, fue el día jueves, ¿no es cierto? El día miércoles. El día miércoles. Con Vania, sí, que estuvo en otro punto de la ciudad del Alto, sumándose con todos los vecinos, como lo hacen todos, con todas, pero con todas las autoridades. Y el día martes comenzó con esta iniciativa nuestro compañero Héctor Uriarte, que también se sumó. ¿Recuerdas dónde estabas? En la Avenida Cívica. Sí, en la Avenida Cívica, ahí estuvimos compartiendo con toda la gente de la dirección de Gestión Integral de Residuos. Te van a mandar tu dotación, tu casquito y tu chaleco, me dieron falta para Héctor, ya nos enviaron a nosotros también. Bueno, y así comenzamos a alzar la basura y esto hace eco en todo el país, no solamente La Paz, no solamente en el Alto, sino que en toda Bolivia. Exacto. Y eso es bueno, eso es lindo. Comienzas con una iniciativa que es para bien de una ciudadanía, de la población y del país. Bueno, sentimos realmente orgullosos, ¿no? Y no, de verdad, algunos medios de comunicación, y eso es algo positivo, se han sumado a nuestra iniciativa, a nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Entonces eso ha sido algo positivo y nosotros también felicitamos el trabajo que están haciendo los medios de comunicación. Gracias, bien, gracias, bien, gracias, que se hayan sumado a esta iniciativa, porque ese es el objetivo, que todos hagamos un cambio. Hay un bien común. El bien común es que tengamos nuestras calles limpias, nuestras ciudades limpias. Y como bien decía Richard, no nos vamos solamente a remitir al departamento de La Paz, ciudades del Alto o La Paz, sino también a otros puntos del país. Bueno, yo agarro mi escoba. Vas a ir volando. Me han prestado, sí, me han prestado para volar. Y yo me voy, señores, Bruja, hasta la ciudad del Alto. La alcaldesa nos está esperando, la ciudad del Alto me espera, los vecinos nos esperan. Y nos están contando que los vecinos ya están comenzando a salir de sus hogares, pero ya con absolutamente todos, sus escobas, sus basureros. No se pierda, por favor, porque esto de verdad se está haciendo grande. ¡Nos vamos! Muy bien, y a todos los colegios, atención, nos están llamando, nos están escribiendo. Ya lo saben. Chao, también chicos. Se pueden sumar a este gran desafío. Estaremos ya coordinando con todos ustedes porque de verdad que el impacto ha sido muy fuerte. Bueno, sí, que sean todos los medios, que sean todos los canales, que sean todas las radios, a través de las redes sociales, todos nos vamos sumando. Qué lindo, empezar algo y que repercuta para todos en un bien común. Gracias por todo, ¿ah? Continuamos con más en la revista El Día. Vamos con Chequipedia. Sí, aprendemos de la cocina y más. Sigamos aprendiendo, por favor. De la mañana con 54 minutos, Martín Colque en Cochabamba tiene información importante para compartir. Sí, Nicole, ¿cómo están? Buenos días. En Cochabamba tenemos la visita del senador Ciro Zavala, además presidente de la Comisión de Constitución, a quien le agradezco por estos minutos, por estarnos acompañando. Doctor, bienvenido, gracias por estar en Cochabamba, además, tomando en cuenta que generalmente está por La Paz, ¿no? Muy buenos días, Martín. Un placer poder estar acá en Bolivisión, estar en este prestigioso programa de la revista Al Día y sobre todo de poder explicar este tema tan interesante y tan bonito que ha sido la ley de la libertad religiosa. Bueno, atribuiríamos también otro calificativo como polémico porque hay una gran cantidad de organizaciones de este tipo que han cuestionado también esta ley que podría ser promulgada ya durante las próximas horas. Explícanos primero el espíritu de esta norma, por favor. En primera instancia te puedo expresar que en la realidad son 9 años que se viene trabajando esta ley y que esta ley es una iniciativa ciudadana, quiere decir, nace de estas organizaciones. En general, en caso nuestro, nuestras organizaciones que tienen que ver con los evangélicos, que tienen que ver con el grupo de los mormones, esas iglesias que sí existen en gran número en nuestro país. Sin embargo, te recuerdo que existen iglesias también como la bahaí, tibetana, presbiterianos, mormones, como hemos dicho, y existen 3.200 iglesias que están ahora en Bolivia. Bueno, es una cantidad
muy grande, ¿no? Te puedes imaginar... Para un país que tiene más de 11 millones de habitantes... Y ellos no tienen, por eso es que esta ley no atinge a los católicos, no tienen un papa y no tienen un estado. Por eso quiere decir que los cristianos, en el caso de los católicos, tenemos un estado, el Vaticano. Y por lo tanto no les atinge a los católicos esta ley, porque ya siempre el relacionamiento histórico con el Vaticano y nuestro país existe a tal extremo que nosotros éramos un país cuya constitución decía católico. Hoy día se ha cambiado nuestra constitución si somos un país laico. ¿Cómo le das gusto o cómo haces para que una ley les quepa a todos y cada uno de los que tienen una creencia religiosa, un culto o tienen una característica especial de 3,000 y tantas así, totalmente dispersas? Entonces, claro, entendemos que sea polémico, pero lo que dicen ellos son cosas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, se les va a cobrar impuestos por sus diezmos. ¿En qué partecita de la ley dice eso? Porque eso es lo que hay que preguntarse. En los 14 artículos, no mencionan ninguna. No existe eso. Lo único que dice, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. No, lo único que dice estrictamente es, tienes que agarrar y pagar tus impuestos. Si es que recibes economía y tienes una plusvalía. O tienes o lo que nosotros llamamos un valor agregado a las cosas. Hasta el día de hoy eso no había. No paga impuestos. No paga, y ahora tampoco, no pagan impuestos. Pero si tienes tú una estación televisiva, por ejemplo, que es de tu iglesia, eso tiene que tener su propia personería jurídica. Y esa otra institución, esa otra organización, como Fides para los católicos, tiene que pagar tus impuestos. Si tú importas tu movilidad para tu pastor, tiene que pagar impuestos. O sea, eso es algo aquí en cualquier parte del mundo. Pero no le estás yendo con pagar impuestos si te han dado la limosna, pagar impuestos si están haciendo una actividad social y así sucesivamente. Entonces, hay unas falacias interesadas porque, bueno, estamos en una época electoral. Y bueno, parece que tampoco se ponen de acuerdo como nosotros con los opositores, no nos ponemos de acuerdo, entre las iglesias tampoco se ponen de acuerdo. Bueno, la normativa también tiene el espíritu de poder controlar, si se quiere, cómo se manejan los recursos económicos al interior. Y ahí hay también muchísima susceptibilidad porque ven como una especie de intervención. Es que en la realidad cualquier ciudadano, si hace una labor X... Porque primero, si eres una organización religiosa, es automáticamente en tu personería jurídica, no tienes la posibilidad de tener un negocio, de hacer negocio con la religión. No puedes hacer eso. No es con fines de lucro. No puede haber una religión con fines de lucro. Sería imposible. De hecho, aquí o en cualquier parte. Entonces, en eso es lo único que se ha dicho. Perfecto. Tus limosnas, tus diezmos, lo que tengas y que sea la contribución bienvenida, porque no estás haciendo, pagando un IVA, entre comillas, no tienes valor agregado, entonces no hay problema. Y lo otro es, si vas a traer algo de la aduana, necesitas pasar por aduana, no por ser religión, por ser una organización, no haces. Y en la aduana te darán si es para bien social, si es que has traído marcapasos, que sí pasa, por ejemplo. Muchas organizaciones de estas religiosas nos ayudan a los hospitales trayendo marcapasos. Pues obvio que no van a pagar impuestos, pero se hace el trámite de excepción como el trámite normal que se tiene. Doctor, ¿quién controla hoy a estas 3,200 organizaciones religiosas en nuestro país? En realidad nadie, y en realidad es un conflicto. Muy pocas de ellas tienen una personería jurídica. Y al no tener personería jurídica, no tienen la opción de actuar legalmente. Este es el verdadero conflicto. Esta ley, por primera vez en la historia de este país, a aquellos que no son católicos, ahora les permite registrarse y actuar legalmente. Si actúas legalmente, lo que está pasando es que tienes tus derechos y tus deberes constituidos. Y esa es la parte más importante. Por lo tanto, discutir una ley de estas, que en primera instancia la han hecho ellos,
es una iniciativa ciudadana de las agrupaciones más importantes de este país. A horas de su probable promulgación, hay voces de que van a haber quejas incluso fuera del país ante la CIDH, hay voces de que esto se va a mostrar, si se quiere, al resto del mundo como parte de esta intención de fiscalizar las organizaciones religiosas. ¿Cómo eso afecta? ¿Cómo ve usted como presidente de la Comisión de Constitución y la, en el mismo espíritu de la norma que ha sido constituida? Te voy a tener que leer el artículo número 2, que significa de la finalidad. ¿Y qué dice este artículo? Dice, la presente ley tiene como fines reconocer y respetar la libertad de religión y creencias espirituales de acuerdo a sus cosmovisiones, de culto, de conciencia, de pensamiento, con la finalidad de promover la convivencia pacífica y la coexistencia de las diversas religiones y creencias espirituales en el Estado plurinacional. Algo más amplio, ¿a qué derecho humano le estamos atingiendo para que tengas que ir a la Comisión de Derechos Humanos y demás? Y además estamos cansados, todos los días se puede sacar una ley del chuchusmuti y también van a decir los opositores que seguramente hay que ir a la Comisión de Derechos Humanos, a los organismos internacionales y demás. Esta formita de expresarse ahora, lamentablemente, ya se ha vuelto costumbre para todo. Como digo, seguramente si sacamos la ley del chuchusmuti le va a pasar lo mismo. Senador, esta ley tiene beneficios, ¿cuáles son? Puntualmente explícale por favor a la gente. El mayor beneficio y el más importante es que te expresa tu libertad a través de tu personería jurídica, te da derechos y deberes tanto a los ciudadanos como a las religiones. Y por último, también te agarra y te permite que tus funcionarios, en este caso los pastores y demás, tengan un proceso educativo que está controlado obviamente por el Ministerio de Educación y te permitan que tu título de pastor tenga validez, sea un título profesional, porque es una profesión, como lo que es el que hace el sacerdote, como es que se respeta en el proceso. Entonces creemos que es algo fundamental el trabajo para que la gente entienda que la libertad religiosa y de culto es el acto más importante de hoy. No te puedo trabajar sobre tu conciencia. Y creemos que esto es lo que se ha hecho y es el acto de justicia. En la Iglesia Católica se lo hizo siempre, por siempre. Ahora se lo está haciendo con estas organizaciones religiosas que tienen ese derecho. Senador Ciro Zavala, gracias por habernos acompañado, por permitirnos esta explicación con estos elementos que también son cuestionados y por haber asistido a esta entrevista con nuestra revista Al Día. Como siempre, el agradecido soy yo y especialmente tener informada a la población y repetir siempre, una población bien informada será siempre una población que tome buenas decisiones. Muchísimas gracias, muy gentil. Nicole. Ley de libertad religiosa, hemos hablado de este tema con Martín Colque desde Cochabamba y el senador Ciro también le agradecemos. Hay más en Al Día, acompáñenos. ¡Vamos! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Pum, pum, pum! ¡Vamos arriba! ¡Vamos a cargar energía para que usted tenga energía este fin de semana, la pase bien, aproveche a descansar, aproveche a salir con los amigos y aproveche a comer como que salga hoy, que salga hoy, que salga mañana, que salga tu amigo hasta las tempranito y a descansar. Pero hay que poner alegría al fin de semana. Venga, 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 mi niña, venga también a esto. Todo el mundo está aquí bailando. Eso, música arriba. Se siente que es viernes. Vamos a hacer hoy de Al Día una discoteca. Eso, que una se discoteca. Sienta el fin de semana. Discoteca. Que se sienta el desayuno también, ¿no? Así es. Sí, imagínate desayunar un pique macho por el de hamburguesa. Pique macho de hamburguesa. ¿Te imaginas desayunar un choripán de lechuga? ¿Ah? Bueno, un pique macho de hamburguesa vamos a comer el día bueno, de hoy. Bueno, entonces ven el desayuno. Eitan solo 5 minutos. La cocina más perdida del país aquí, señores. Podemos arrancar. Señor productor, ¿podemos decir ya para comenzar? ¿Qué dice usted? Sí, dice que sí. ¿Dice que sí? Dice que sí. Vamos, tiempo. ¿Todavía?
3, 2, 1, ya, comenzó, miren. Aceite caliente, carne de hamburguesa, pollo, carne, lo que usted quiera. Pero tiene que ser carne de hamburguesa. Tiene que ser hamburguesa para que se pueda. Esa es de pollo, ¿no? Es de pollito. Muy bien. Para acá, y a freír. Las bailarinas. Aquí estamos con toda la energía, por eso debemos desayunar muy bien, porque se nos viene un fin de semana bien ajetreado. Y nos excusamos, toda la semana de que sí. No, que la dieta, bueno, hoy va a empezar desde las 7 de la mañana. Eso, hagamos el permitido del viernes. Completo tiene que ser. A esta hora un pique macho de hamburguesa. A ver, vamos a comenzar, vamos a repasar la receta para quien está en casa, sepa que no estamos locos, o sea, locos estamos, ¿ya? ¿No? Pique macho tiene, ¿qué tiene pique macho? Tiene carne. Carne. La carne está siendo reemplazada por la hamburguesa. Ok, ahí estamos, muy bien. Esa cocina muy rápida de en pollo. En un principio pensé que me estaba dando a escoger pique macho. No. Y luego ya, porque, pero bueno. Pique macho. Que es lo mismo. ¿Tiene eso? ¿Tienes pique macho? Choripán de lechuga. ¿Tienen? ¿Tiene eso o no tiene pique macho? Claro que sí. Tiene. Entonces, son salchichitas, choricitos, salchichitas. O salchichitas. Eso. Yo, mira, aquí cambié la salchicha roja, la clásica, ponemos aquí también. Sí, me gusta más esa que la roja. Ok. Ahora, ¿qué pasa con la piel de la salchicha, Renato? ¿Ah? La piel de la salchicha, hay personas que la comen, otras la sacan. Depende de los gustos, hay gente que no le gusta, ¿no? Porque tiene... Sí, a mí no. Pregunto. No. ¿Tiene eso? ¿Tomate cherry? No, cherry, pero tiene pero tomate. Tiene tomate. Pongamos tomate, eso. Pongamos tomate a nuestro pique macho. No se preocupe. Ahí está, riquísimo. Todo cambiado, ¿no? El tomate cherry, la claro, papa. Claro, es desayuno. Frita. ¿Cómo estoy de tiempo? Yo quiero saber cómo es de mi tiempo. Todo más pequeño, reducido. 3 minutos, 10 segundos, Renato. No, da tiempo, perfecto. Tenemos tiempo todavía. Tomate, pregunto. ¿Hasta ahí está bien? Ya está. Ah, el tomate va cocinándose junto a la salchicha y la hamburguesa. Muy bien, jovencita. Me gusta más. Un poquito más de tomate caliente. No sé por qué. ¿Te gusta el tomate caliente? Sí, 2 minutos con 53 segundos. Ustedes sabían que el tomate, para que ejerza sus propiedades, debe, cuando está cocinado, hervido, resalta más sus propiedades. Ah, no sabía. Sí. Lo único que me acuerdo es en la casa de mi abuela cómo le arrancaba de sus plantas todos los tomatitos cherry. Qué es bonito. Lo único que me acuerdo. Son deliciosos. Chicos, para mí son más dulcecitos, ni ¿no? Siquiera los más dulce. Chicas, ¿tiene pimentón el pique macho? Sí. ¿Tiene pimentón? Ah, yo traje un pimentón. ¿Cuál va a utilizar usted? ¿El rojo? Un rojito, es que viene ya. Ay, qué rico. Eso es... Lo hidrató ahumado. Primero, ¿no? ¿Ah? Lo hidrató con algo. Sí, es claro. Ahumadito, lo hidratamos después, mira. Mire, por favor, por lo que favor. En este momento se está perdiendo. Venga para acá. ¿Qué está mostrando acá? Vamos para acá, mire. Bien, pimentón. Entonces, buenísimo. ¿Qué es lo que tiene? ¿Aceite? Un poquito de aceite. Es lata. 2 minutos, 3 segundos. Vamos ya finalizando pregunto, con el desayuno. ¿Tiene cebolla? Tiene cebolla. Tiene cebollita. Acá, entonces. ¿Tiene cebollita? ¿Sabes qué creo, Renato, que lo hiciste más gourmet? Porque le cambiaste los cortes. Eso. ¿No? Cebolla. Muy bien, chica. Cebolla, mira acá. Cambié los cortes, cambié los ingredientes. Sí, Renato hizo lo que le dio la gana, al estilo Doña Chachi. Ah, Doña Chachi. No la menciones porque después viene para acá. Ay, sí, no digan nada. Y se come nuestro desayuno. Por ahí la mención. Y vamos, pregunto. ¿Tiene papa? Tiene papa. ¿Tiene queso? Tiene esa. ¿Tiene queso? Tiene papa. Tiene queso. Tiene también salsa soya. Algunos ponen cerveza. Salsa soya. Bueno, creo que todas las personas que no nos han visitado en todo el año, hoy van a aparecer a esta hora de la mañana. Pregunto. ¿Tiene picante? ¿Pique macho tiene picante? Salsa de tabasco picante. Es pique macho, poco nomás, poquito, para que pique. Bueno, hoy el desayuno definitivamente alcanza para todos, así que tómenlo en cuenta en su casa, si tendrá visitas el fin de semana. Y si le sobra, guárdelo para el almuerzo. Claro, también. No hay ningún problema. ¿Cuánto tiempo tengo, chicas? Tenemos 50 segundos, vamos. Voy a sacar algo para tomar. Vamos a armarlo, aquí, ya tenemos acá, ponemos nuestro pique acá. Ya está nuestro pique. Qué ahí. ¡Qué rico! Pique. Permítame, por favor, voy a hoy sacar... me tinca que nos llenamos, ya nomás en el desayuno. Pique. ¿Qué es? Un jugo de pomelo de la heladera. Y hoy es viernes, hay churrasquete, ¿no? Sí, quesito. Mucha papa. Vamos, Renato, 26 segundos. Mucha papa. Y por último, ¿cuánto tiempo? 26, vamos. Mayonesa, mayonesita, un pique macho. Eso les gusta mucho. Diferente. Y por último, una pizca de ketchup. Acomodemos. Ya, misión cumplida, le saqué el plato. Misión cumplida. Ahí está, perfecto. Wow,
espectacular este macho desayuno. Hamburguesa. Pique macho de hamburguesa y lo vamos a acompañar con un delicioso zumo de pomelo. Una excelente sugerencia para que usted desayune el día. Para bajar un poquito la comida, ¿no? ¿Qué va a degustar? ¿Qué va a degustar? ¿Qué va a degustar? No está muy picante, chicas. Primero tenemos que mostrárselo a todo el público. Ahí está, miren, deliciosísimo. Parece un pique, este desayuno. ¿No, Parece un pique. Desayuno, almuerzo. Desayuno, almuerzo. Sí, por eso dije, trabajo. Si sobra, no hay ningún problema, lo guarda para el almuerzo. Exacto. Queremos decirles que esto fue el desayuno en tan solo 5 minutos. Disfrútelo usted también en su casa. Y hágalo, se ve espectacular. Hay que probarlo. Tienes habilidad de mover esa cintura de campeona. Yo quiero ver esa habilidad que tiene de mover cintura de campeona. Mañana con 12 minutos tenemos más información. La Fiscalía y la Policía en las últimas horas han realizado un allanamiento por el caso Cotas en un domicilio. Continuando con las investigaciones del robo millonario a Cotas, anoche la Unidad Anticorrupción y el Ministerio Público allanaron las oficinas de un consorcio de abogados ubicada entre el segundo y tercer anillo Avenida San Martín. Se ha visto la documentación pertinente para el caso, ¿no? Y que va a ser analizado ya con la comisión de fiscales, ¿no? Documentación. Bueno, es un edificio de profesionales abogados, ¿ya? Como estamos en una investigación, nosotros todavía respetamos la presunción de inocencia de las personas y por ello tampoco podemos... ¿Son operativos espontáneos los que se han ejecutado durante la jornada de hoy? Sí, se han realizado actos investigativos continuando, ¿no? Se espera que en las próximas horas las autoridades pertinentes brinden un informe sobre los allanamientos realizados durante la jornada del jueves y los avances de esta investigación. Hablamos ahora de hechos de inseguridad porque una mujer sorprendió a un antisocial en el interior de su domicilio. Pretendía robar y ella se enfrentó con este delincuente. El mismo fue aprehendido por la policía. Una mujer se encontraba con sus hijos en su domicilio ubicado en el octavo anillo Avenida 2 de Agosto, cuando de repente un antisocial ingresa por encima de la barda para robar. La víctima se enfrentó al presunto delincuente. Entró hasta mi cuarto y me dio miedo y la verdad yo lo confronté y le dije, ¿qué haces aquí? Salió y todavía me miró y empecé a temblar y tener miedo y salió por la puerta. ¿En estado de ebriedad? Lo que me informa el policía sí que estaba drogado y estaba drogado mayormente. ¿Se logró llevar algo? A lo que logramos ver, no le dio tiempo, la verdad, a mi reacción. Con ayuda de un vecino, quien sería un efectivo policial, lograron arrestar a este antisocial. Justicia, que lo arresten, porque me ha amenazado su familia, tengo mucho miedo, tengo dos niños y paro yo sola, aquí soy ama de casa y sola. ¿Qué puedo hacer yo sola acá? Vienen y se entran a mi casa. ¿Conocido de la zona? Me informan que sí, que recién llegó de la Argentina y recientemente salió de Palmasola. No es una semana que recién salió. La víctima pide garantías, ya que la familia del presunto delincuente la amenazó de muerte. Cambiamos totalmente de información para hablar de espectáculos y de belleza, porque este fin de semana se llevará adelante el Miss y Señorita Villa Primero de Mayo. Son 14 las candidatas, a continuación se las presentamos. Encontramos a las candidatas del Miss y Señorita Primero de Mayo. En los últimos ensayos para la gala final de este sábado, las chicas nos comentaron que hay nervios. Y mañana ya estamos ultimando los detalles en los ensayos, puliéndonos, un poco de nervios, ansias de que llegue este gran evento para dar lo mejor y brindarles un hermoso show. Todas las chicas nos estamos preparando arduamente y espero que gane la mejor. Preparándonos, todas prácticamente una coreografía muy espectacular. Todas estamos nerviosas, ¿no? Porque llegue mañana sábado la gran final, ¿no? Y ver quién es la ganadora de Ciudadela Miss Primero de Mayo. Con la dieta de no comer mucho, ¿no? Y tomar bastante agua. Sí, no, bastante son las horas que ensayamos, pero todo esfuerzo tiene su recompensa. Serán tres pasarelas donde los jurados calificarán y darán su veredicto para elegir y coronar a la nueva representante de belleza de esta Ciudadela. La verdad que sí, estamos todas las chicas muy ansiosas, preparadas para lo que es la gala de mañana. ¿Qué te vas a llevar el título? La verdad no estoy muy confiada, pero espero la verdad que sí, que todas las chicas estamos con ganas de ganar.
los invito a todos los de mi barrio, 4 de febrero, que puedan asistir a la gala final este sábado a las 9 de la noche. La verdad que sí, va a ser en la plaza principal de la villa, entonces va a ser un show espectacular. Los esperamos a todos los habitantes y a, también a mi barrio 15 de septiembre, que nos puedan venir a apoyar, ¿no? Porque va a ser un show magnífico que vamos a dar en forma de regalo por sus 50 años bodas de oro. Recordemos que la ganadora directamente ingresa al certamen del Miss Santa Cruz en el mes de abril. El presidente Evo Morales está en Santa Cruz de la Sierra cumpliendo una agenda amplia e importante. Vamos con información en directo para conocer qué está pasando a esta hora con Gabriel Terrazas. Adelante, por favor. Es así, Nicole, me encuentro en el GADA 92. Nos informan que desde las 5 de la mañana ya el presidente del Estado Plurinacional está reunida con diferentes sectores sociales. En este caso también están diputados, están senadores y por supuesto asambleístas. Esto para tratar diversos temas en cuestión, uno tan el debatido SUS y por supuesto también temas políticos. Esta es una reunión privada que se lleva a puertas cerradas, nos manifiestan que estarían dando supuestamente, todavía no está confirmado, de que den una conferencia de prensa para dar explicación de qué se trata esta reunión. Es que sí, Nicole, esa es la información que se genera a esta hora de la mañana, donde el presidente, le vuelvo a reiterar, está reunido desde las 5 de la madrugada para poder debatir y desarrollar los diferentes temas que están en su agenda. Nicole. Muy bien, Gabriel, le agradecemos por la información y sin duda nos mantendremos en este lugar esperando justamente un informe oficial para hablar sobre estos temas. Muchas gracias, continuamos con más. Tenemos que seguir con más y nos acompañan en esta mañana unos invitados súper mega especiales, los vamos a saludar. Ellos son Homero Carvalho, autor, y Ana María Justiniano, presidenta de la Cámara Departamental del Libro de Santa Cruz. Qué orgullo, qué placer recibirlos en nuestra casa. Gracias por estar acá, buen día. Muchas gracias a Bolivisión, Valentina. Muchas gracias por la cobertura y aquí para responder todas sus preguntas. Se viene la Feria del Libro en mayo. ¿Qué fechas son exactamente? Del 29 de mayo al 9 de junio. Por favor, agendemos esa fecha. Agendemos la fecha. ¿Qué es lo que se viene en la edición de la Feria del Libro este año? Bueno, primero que nada, comentarles de que es importante que sepamos que la Cámara del Libro y la FIL cumplimos 20 años. Entonces estamos tirando la casa por la ventana, diría yo. Están viniendo escritores realmente que van a realzar nuestra feria. Y es importante que sepamos, para que agendemos nosotros, nuestros seguidores, los que realmente todos los años, año a año, nos visitan, vamos a tener visitas de escritores internacionales de renombre. Entonces tenemos invitados especiales. ¿Podrían darnos algún detalle, tal vez la primicia? Podemos. A ver, ¿quiénes van Como a estar? Como primicia le diré, vamos a tener a Edgardo Kosarinski. Él es realmente, actualmente él tiene el premio Gabriel García Márquez. Entonces estamos muy orgullosos que haya aceptado nuestra invitación. Nos acompaña también Homero Carvalho. Homero, buen día. Gracias también por estar acá. Cuéntanos un poco acerca de tu participación en la Feria del Libro. Bien, buenos días, Valentina. Como lo dijo Ana María, es el vigésimo aniversario de la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz, que sin duda alguna es la más importante de Bolivia y se ha convertido en un fenómeno cultural, ¿no? Porque es una ocasión en la que miles de cruceños van a este espacio ferial a adquirir libros, a compartir con los autores, hacerse firmar, etcétera, etcétera. En mi caso particular, estoy organizando el tercer encuentro internacional de microficción. En este encuentro van a participar 15 personas. 5 del exterior, está viniendo Patricia Nacelo, de la Argentina, extraordinaria escritora. Está viniendo Beto Benza, del Perú, que es un extraordinario microcuentista, pero además es dueño y gerente de una editorial, una de las más importantes en este género. Está viniendo Andrés Silva, catalán, de Chile, que también es dueño de una editorial, y está viniendo de México, está viniendo Javier Perucho, que es el organizador del Encuentro Internacional de Microficción de México, imagínense. Y de Ecuador está viniendo nada menos que Solange Rodríguez, que el año pasado ha sido destacada por el periódico El País de Madrid entre las mejores 10 narradoras latinoamericanas. ¿Por qué hemos elegido a estos escritores? Para que los nuestros puedan tener una integración y puedan además tomar contacto para ver si los publiquen allá. Claro. Y de Bolivia, 5 son del interior. Está viniendo del interior Cicinia Anse, Constanza Rodríguez, Gonzalo Llanos, Eliana Sosa,
y de aquí de Santa Cruz, Waldo Varas, Gilla Talarico y otros. Y qué bueno, ¿no? Porque es una manera de también para los escritores bolivianos poder intercambiar ideas, tal vez crear proyectos. Así es. Y es una excelente oportunidad. Ahora, para el público, ¿qué le ofrece Ana María para que decidan este año ir a la Feria del Libro? Bueno, como le dije en un principio, son 20 años que cumplimos. Entonces, estamos realmente trayendo, innovando, diría yo, ¿no? Y este año el pabellón infantil va a ser realmente, va a tener un cambio. ¿Y porque 100%. General siempre se destaca? Sí, pero este año estamos tomando nosotros los personajes de los cuentos infantiles. Vamos a tener a Pinocho, Blancanieve, Pulgarcito. Entonces, son diferentes personajes que vamos a tener para el deleite de los niños. Así que, papá, por favor, lleven a sus niños que ellos van a disfrutar de nuestra feria. Nos acompañó esta mañana Homero Carvalho, autor, y Ana María Justiniano, presidenta de la Cámara Departamental del Libro de Santa Cruz. Y ya saben, para toda la familia está hecha la invitación, entonces, a la Feria del Libro, el 29 de mayo. Quiero aprovechar, por favor, para agradecer, invitar, informar más que todo que gracias a la FEXPO este año vamos a tener el ingreso libre de 50.000 niños. ¡Wow! ¡Qué bueno, lindo! Así que para nosotros eso es una satisfacción, un agradecimiento muy especial para ellos. Y como este año es la Unión Europea, nuestro invitado especial, vamos a tener, todavía no tenemos el listado, aquí el señor Carvalho ya nos mencionó algunos de los escritores que van a llegar, pero ellos, como la Unión Europea, nos están trayendo de Europa exactamente, escritores de renombre, qué así bueno, que va a estar bueno. Nuestra feria imperdible. Ya lo saben, entonces, invitados todos, gracias por estar acá, nosotros vamos a seguir con más en Al Día, Nicole. Sí, muchas gracias. Y en nuestro reto al día, Basura Challenge, nuestro querido Héctor Uriarte ya se encuentra en la ciudad del Alto con la alcaldesa Soledad Chopetón, porque más personas se unen a este reto y la idea es que usted también lo haga. Héctor, buenos días. Gracias, querida Nicole, amigos en todo el país, nosotros contentos de que las autoridades se puedan sumar a este reto, al Basura Challenge, de que sea un ejemplo y que hoy, ahora en la ciudad del Alto, no solamente las autoridades, sino la gente tenga tanta expectativa. A ver, antes de conversar con la máxima autoridad de esta urbe, ¡nuestro grito de guerra, Ciudad del Alto! Muy bien, alcaldesa, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Buenos días. Héctor, bienvenido a nuestra ciudad. Estamos agradecidos por la iniciativa. Felices de que nuestro equipo haya asumido también esta importante actividad. Sabemos de que esto se ha vuelto viral en las redes. Esta actividad para poder cuidar nuestro planeta, para poder pedirle a la población de que podamos coadyuvar en la limpieza de este nuestro patio grande, que son las áreas públicas, calles, plazas, parques. Lo que usted tiene alrededor es de todos, así es que es nuestra corresponsabilidad también asumir y este reto que reiteramos, asume también un cuidado pues, de nuestra casa grande, pues estamos felices de poder compartir y pedirle a la población de que nos acompañe. Estamos felices porque unidades educativas se han comunicado ya con el área de residuos sólidos para poder pedirnos de que estemos en sus colegios. A los vecinos también agradecerles, hay varios que están ahora alrededor nuestro. Este reto se lo hace para poder cuidar este espacio público, limpiarlo y tener y poner la basura en su lugar. Muy bien, estamos preparados, compañeros, en la Ciudad del Alto. En este reto es lo que decíamos, Nicola, a un inicio en el programa. Las autoridades se van sumando, la gente se va sumando, los vecinos, quienes nos están viendo en este lugar, nos encontramos específicamente en qué punto, alcaldesa. Bueno, estamos aquí en la parte norte de la Ciudad del Alto. Este es un lugar bastante concurrido, en particular los días domingos y jueves por la feria 16 de julio. Entonces ustedes se van a dar cuenta alrededor de que hay bastante basura. Es un espacio en el que se vende movilidades en los días de feria. Así es que hay bastante basura por acá. Muy bien, perfecto. Estamos en la Plaza del Maestro, si no estoy equivocado, ese es el nombre del lugar. Muy bien, entonces, señoras y señores, vamos a empezar a trotar un poquitito. Ustedes ya saben cuál es la técnica. Alcaldesa tiene que trotar un poco. Exacto, es que es para entrar en calor, ¿no ve? ¡Grito de guerra al alto! Con las escobas y con todo, entonces. Alguien me presta una escobita, por favor, por acá. Muchísimas gracias. Nos ponemos los guantes con las bolsas. Empezamos con el Basura Challenge, el reto de al día. De inmediato, y les vamos a mostrar ya. Comencemos a dispersarnos. Alcaldesa, usted me dice por dónde quiere ir. Yo la voy a seguir. Ok, por este lado, muy bien. Tenemos aquí una gran cantidad de basura. Nicole, ¿qué te parece todo lo que nosotros estamos viendo?
Excelente, debemos de aplaudir de verdad porque estas obras sociales que ustedes están realizando, que todos nos unimos también y la vamos a realizar en Santa Cruz de la Sierra, es para el bien de todos, para el bien de la población, para mantener una ciudad limpia, en este caso que nos encontramos en la ciudad del Alto. Qué bueno que las autoridades también se puedan sumar a este reto Basura Challenge y así usted también en su casa, anímese, son las 7 de la mañana con 29 minutos, levántese con toda esa energía que le transmitimos aquí en la revista El Día de Bolivisión y también únase a nuestro reto Basura Challenge. Ahí está Héctor, vamos, toda la basura en la bolsa y luego ya se van a encargar de llevarla a su respectivo lugar. Ahí está mucha basura. La idea es que usted también se una, Nicole, a este reto. Nicole. Sí, adelante, la escuchamos. Nicole, te cuento que he encontrado tu hincha. Pensé que encontró dinero, Héctor. Me lo iba a mandar. Así que, bueno, sí, hay que... ahí. Okay, ahí está la alcaldesa, buena onda también ella. Muchas gracias por participar en este reto importante para la población. Y que quede la ciudad alcaldesa, más limpia. Mientras vamos recogiendo, nos decían acá, por ejemplo, que es muy importante que la gente se rija al tema del horario del recojo de basura. Pero también lo que uno puede encontrar es increíble. ¿Cuántas toneladas generalmente genera la ciudad del Alto? Bueno, es bastante, ¿no? Al año. Son aproximadamente 70, 60 al día toneladas que se bota en la urbe alteña. Son, ¿cuántos recursos utilizamos al año? ¿Cómo está aquí la directora de esta unidad? Buenos días, sí. Aproximadamente se destina a lo que es aseo urbano, 1.118.000 bolivianos al año. Muy bien, perfecto. Bueno, seguimos recogiendo entonces, alcaldesa. No se canse, no se canse, Héctor. Miren la cantidad de basura por acá, alcaldesa, subamos por este lado. Vamos, miren lo que hemos encontrado aquí. ¡Fatal! Eso. ¡Tanta basura! Héctor, además, por aquí buen le vamos a pedir a Henry, ¿no?, que suba. Para esto de la mañana. Ya, pues. Sí. Es importante decirle a la población de que puedan respetar los horarios de, para poder botar la basura, ¿no? Estamos haciendo una recolección todos los días. Desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana, ese es el horario en las que las compañeras que trabajan en la empresa que ha contratado la alcaldía recoge la basura y en los lugares de acopio es de 7 a 9 de la mañana. Creo que es importante transmitirlo, yo sé de que la población está acostumbrada a sacar su basura y lo que ocurre es justamente esto, pero por favor, creo que es importante fuera de las 9 de la mañana no sacar la basura sino hasta el día siguiente. Muy bien, alcaldesa, yo le agarro la bolsita. Ya, okay. Ok, pues yo estoy sin guantes ahora. Bueno, importante tomar conciencia también. Y queremos que las autoridades se sumen, que la gente forme parte de esta campaña. Nicole. Ayer justamente se llevó adelante la feria 16 de julio, ¿no? Por eso vemos ahí la basura acumulada. Pero en nuestro reto al día estamos ahí cumpliendo también para que la ciudad se vea aún más bonita. Y bueno, la alcaldesa también que se une a este reto. Ya lo saben, usted en su casa también, estamos iniciando el fin de semana. Es viernes, levántese con toda la energía, la motivación de limpiar también su casa, de limpiar su zona y de que se pueda unir a nuestro reto Basura Challenge aquí en Bolivisión. Como lo está haciendo nuestro querido Héctor Uriarte también, demostrando que es un buen ciudadano y que aporta a la población. Gracias, Nicole, y de verdad toda la gente, los vecinos, los invitamos a que nos acompañen, quienes están cerca acá de la Plaza del Maestro en la Ciudad del Alto. Bien lo decía la alcaldesa, lugar comercial, porque la Feria 16 de julio venden bastantes autos y estamos llenando las bolsas y bolsas y bolsas de basura, porque lo que queremos es que todo esto esté limpio, 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 limpio. No solo es este, no solo es el único lugar. Mira, por allá nos vamos a ir. Mira este panorama, por favor, Nicole. Ya lo vemos. Acá todos los compañeros del municipio lo que están haciendo. Qué bueno, de esta manera nosotros estamos mostrándote un poco de lo que sucede, Nicole. Me parece muy bien y aplaudimos de verdad a todas las personas que a esta hora de la mañana en la Ciudad del Alto están limpiando y cumpliendo también con nuestro reto Basura Challenge. Ya lo saben, usted también hágalo en su casa, desde su zona, desde su barrio. Gracias, Héctor, también por este reto a esta hora de la mañana. Nosotros vamos a continuar con más en Al Día. Acompáñenos. Fue difícil entender que ya no me querías. Qué gran error haberme entregado tanto a ti. Fue
y seguimos con las manos arriba. Rocío Enes desde Argentina, Buenos Aires, para toda la gente de Santa Cruz, para toda la gente de Bolivia. Cuando quieres mío, no, por Facebook ahí nomás, por Instagram. Desde Argentina a visitar por primera vez nuestro país. ¿Cómo están, chicos? Es un gusto tenerlo. Bienvenida, Rocío, también. Gracias. Qué linda gracias. Voz, nos ha hecho bailar a todos. Gracias, bueno, les agradezco mucho por la invitación. Sí, súper contentos de estar acá en Santa Cruz, la verdad que nos encanta. ¡Qué bueno! Y bueno, vine a ofrecerles mi música y espero que les guste a todos. Bueno, igual la reacción de la gente con nosotros, hacia nosotros, es muy buena hasta ahora, así que les agradezco mucho, mucho por... Siempre es un gusto recibir invitados internacionales en Bolivisión y queremos que nos cuenten acerca de su trayectoria como grupo que tienen. Bueno, mira, nosotros hace muy poquito que estamos y me animé a traer mi banda completa, sí, con los chicos. Así que nada. ¿Qué tipo de música hacen? Hacemos cumbia, buenísimo. Hacemos cover, muchos ya. Estilos, está muy bueno, la verdad que nuestro show es bastante completo. Muy para gente y para bailares. Bueno, ellos no se van a ir, se van a quedar con nosotros a compartir esta mañana en la revista El Día, así que aguardamos un momentito para seguir bailando, disfrutando y conocerlos más. ¿Les parece? Dale. Hay más en El Día. Durante la semana hablamos sobre la hora del planeta y es el día de mañana. Mañana 30 de marzo la hora del planeta y por eso Gabriel Terrazas nos acompaña en una unidad móvil desde la Plaza del Estudiante. Gabriel. Es así, Valentina. Bueno, en este caso estoy en la Manzana 1, donde este sábado se va a realizar esta actividad porque desde el año 2007 se da inicio y por supuesto en el 2008 ya en Santa Cruz toman esta iniciativa. Andrea, es así, esto se va a realizar este fin de semana ya. Exacto, sí, invitamos a toda la gente que está acá en Santa Cruz a que nos acompañen este 30 de marzo a partir de las 8 de la noche en la Manzana 1. Vamos a estar llevando a cabo la Hora del Planeta, que es un evento que se realiza a nivel mundial, más de 180 países. Ahí se realizan este evento y bueno, nosotros queremos sumarnos también. ¿Qué se va a realizar aquí en la Manzana 1? Bueno, vamos a tener la actividad principal, que es el apagado de luces, que empieza a las 8:30, pero vamos a tener un espacio cultural que nos va a permitir celebrar el compromiso que vamos a hacer por el planeta. Invitamos a la gente a que venga, a que se sume, para que juntos levantemos la voz por el planeta, para la conservación, en pro de la conservación. Además también que se hace el incentivo para el apagado de las luces en los domicilios. Exacto, invitamos, bueno, durante la hora del planeta, el objetivo de la actividad es que la gente apague sus luces de 8:30 a 9:30, sea que estemos todos reunidos aquí en la plaza, sea que estén en sus casas o donde se encuentren, que hagan este apagado simbólico para demostrar su compromiso con el planeta. Bien, Valentina, entonces la invitación está hecha para este sábado a partir desde las 8 de la noche aquí en la Manzana 1. Usted puede venirse toda su familia, con los amigos y por supuesto usted, televidente, también súmense a esta campaña. Y yo voy a cerrar esta unidad móvil con el lema de los jóvenes que tienen para esta actividad. Vamos, chicos, a la voz de tres. 1, 2, 3, vamos. Bien, ahí está Valentina. Nos despedimos nosotros desde la Manzana 1 con esta actividad. Gracias, Gabriel. Y la gente que no pueda ir tal vez a la Manzana 1 el día de mañana a las 8 de la noche, hágalo. Tome conciencia, haga el acto simbólico para que también usted pueda sumarse a esta campaña. Nosotros tenemos más información en Al Día, Edmundo.
Claro que sí, Valentina, tenemos más información y contarles a todas las personas que pudimos observar un poco el trabajo que realiza Davosan. Ellos atienden a gran cantidad de pacientes con recursos que les llegan de las ayudas, pero nunca es suficiente. Siempre se necesita un poquito más, otro granito más de arena para poco a poco ir ayudando a las personas. Esta vez llegamos hasta el centro de hemodiálisis de Davosan y esta es la situación la que le vamos a mostrar a continuación. Hemodiálisis de Davosan, ubicado en la calle Seoane, esquina Santa Bárbara, alberga gran cantidad de historias de personas que sufren de enfermedad renal crónica, pero no cuentan con los recursos para la diálisis. Sin esperanzas, muchos llegan a este centro, donde felizmente reciben la ayuda que necesitan. 82 pacientes llegan hasta el centro de hemodiálisis de Davosan tres veces a la semana para hacer sesiones de 4 horas de diálisis y así su salud se pueda mantener estable. Ellos no pagan ni un peso gracias a la Fundación Davosan, pero los gastos sí son muy fuertes para quienes están a cargo de este centro. Mire, líquidos necesitamos para los sueldos. Mire, son casi $25,000 que pagamos de sueldos. Los insumos, que son unos 170, 180 mil bolivianos. ¿Todo esto es mensual? Todo esto es mensual, entonces para todas las patologías necesitamos cerca de $90,000 mensuales. Tres médicos y un equipo de 16 enfermeras se encargan de todos los pacientes que acuden a su diálisis día tras día y luego les dan los medicamentos que necesitan, que también son gratuitos para ellos. Para nosotros es muy importante explicarle a Santa Cruz lo que hace Davosan. Trabaja desde las 5 de la mañana atendiendo cientos de recetas de todos los hospitales de Santa Cruz entero, así se llame cáncer, se llame un resfrío, se llame una cirugía de corazón, un trasplante renal, en todo estamos colaborando dentro de lo que podemos. La enfermedad renal crónica, sumado a otros males que también padecen los pacientes, hacen que el tratamiento sea muy sufrido. Pero para poder aliviar un poco su dolor, el centro decidió invitar artistas para que canten en la sala de hemodiálisis y de esta manera poder dar un poco de paz al alma de los aquejados. Sí, la verdad que es una enfermedad muy, muy complicada. Ellos necesitan apoyo, ¿no? para poder seguir. Todos ellos tienen insuficiencia renal ya en etapa dialítica, en etapa de hemodiálisis, que requieren un trasplante renal para salir de la máquina. Son muchos los pacientes que llevan años asistiendo al centro de hemodiálisis de Davosan. Muchos de ellos llegaban sin esperanzas de seguir viviendo, pero en este lugar encontraron a personas que los ayudaron a salir adelante y ahora ya sonríen nuevamente. Seamos felices dando para que otras personas puedan sanar, salvar su vida. Bueno, lo que acabamos de ver le ha tocado el corazón a muchas personas porque el centro de hemodiálisis de Davosan cumple una función muy importante. Ayuda a personas quienes llegan a este centro ya en condiciones en que ellos ya no aguantan más. Ellos incluso no piensan en tener más esperanzas de vida. Pero gracias a Davosan, ellos nuevamente han podido salir adelante. Y ahora quiero darle la bienvenida a quienes son partícipes y protagonistas de estas historias. Se encuentra con nosotros, por favor, si las cámaras me acompañan, a la señora Doraluz Dávila, quien es la presidenta de Davosan, también Dardo Flores, parte de Davosan, y bueno, Israel Alarcón, quien es uno de los artistas quien también apoya las musicoterapias que se realizan en Davosan. Bienvenidos todos al Día de la Revista. Gracias, realmente primero que nada un agradecimiento a Bolivisión, a tu persona, que realmente he visto que humanamente y cariñosamente has podido hacer el spot que estoy viendo ahorita. Davosan realmente, como ya hemos dicho ahí, no hay mucho que decir por la cantidad de dinero que demanda todo esto, porque esta no es una actividad, es una más. Nosotros atendemos más de 150 trasplantados renales a los cuales se le da sus medicamentos inmunosupresores, que después de pasar por todo ese drama que ven ahora, que han visto, ellos se trasplantan, pero no hay quien les dé esos medicamentos, que sin ellos fallecerían. Pacientes con lupus de igual manera,
que si no toman sus remedios acaban en ese centro de hemodiálisis. Y muchos otros pacientes que de diferentes patologías que atendemos demanda pues un gasto al mes de más de $90,000. Y eso es por eso que estamos organizando la telemaratón Davozán el día 13 de abril, que para eso le voy a dar el micrófono al licenciado Dardo Flores, que es el que está así realizando la telemaratón Davozán hace muchos años. Antes de pasar la palabra, señora Doraluz, bueno, quiero consultarle, son 50 años ya que Davozán hace esta tarea. Este año se conmemora y bueno, queremos felicitarlos y queremos que nos cuente un poquito desde qué hora usted se levanta para poder realizar sus actividades. Primero que nada, 50 años, medio siglo en lucha por la vida de la gente que no tiene recursos. Yo creo que eso llama pues al corazón de toda mucha gente y decir, bueno, yo estoy feliz en mi cama, pero hay unas damas muy mayores que se levantan antes de las 4 de la mañana para poder llegar a las 5 de la mañana a Davozán a atender a la gente que no tiene recursos. ¿Y qué nos llama a hacer eso? El amor a la gente que no tiene recursos y que hemos visto a través de estos. Yo estoy casi 44 años en Davozán y las damas que fundaron fueron 8 y hoy son más de 60 damas que trabajamos todos los días ya andando por un lado, por otro lado, con esta latita que ellas la hicieron, la empezaron a mandar por Santa Cruz y que el 22 de marzo la hemos instituido como el Día de la Lata Solidaria. Perfecto. Entonces pedimos a todo el pueblo que persona que se acerque con esta latita, que es muy diferente porque está herméticamente cerrada, que aporten porque hay muchos grupos que se han unido a nosotros, universidades, audiovisión con 50 personas y así todos ellos van a estar con esta lata pidiendo que colaboren para que la gente pueda salvar su vida. Perfecto. Bolivisión está comprometido con esta campaña que año tras año realiza Davozán. Y bueno, también vamos a estar presentes en la telemaratón. Nuestro grupo de presentadores estaremos en este lugar, estaremos apoyando, estaremos compartiendo con todas las personas que se den cita en la telemaratón de Davozán el próximo 13 de abril. Y queremos hablar también con Dardo Flores, quien es parte de la organización de este evento tan importante que año a año se realiza para poder recaudar un poco más de fondos destinados a Davozán. Yo creo que esta es la oportunidad que tiene Davozán en estos 50 años de ofrecer una telemaratón gracias a la generosidad de todos los artistas. Ese día se tiene un espectáculo muy bonito en el cual nos debe llamar a la solidaridad con estas señoras que trabajan todos los días y desde muy temprano, que están en ese día a día tocando puertas a empresarios, tocando puertas a instituciones, con su latita por las calles. En algunas empresas esta latita está a la vista, en el Banco Mercantil está en todas las oficinas. Entonces yo creo que es una oportunidad que tenemos para solidarizarnos con la gente enferma, mucho más en estos momentos donde la salud está en crisis. Entonces estas señoras se convierten en ángeles de amor y por eso nosotros debemos, aunque sea con un pesito, si en Santa Cruz pusiéramos un peso cada uno de los ciudadanos, tendríamos 2 millones de bolivianos. Un aporte enorme. De aporte, que sería significativo para tanta gente enferma. Por eso es que nosotros invitamos para que esta telemaratón sea un momento de unión de la solidaridad para con los más pobres, en este caso, la gente que está enferma, para que podamos aportar y participar en esta telemaratón, que es un espectáculo gracias a la generosidad de los artistas. 13 de abril, ¿dónde va a ser? En el Colegio La Salle. ¿Desde qué hora? Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Perfecto. Y agradecemos porque Bolivisión sabemos que va a estar firme en esta telemaratón de los 50 años. Claro que sí, se lo repetimos una vez más, todo el staff de Bolivisión va a estar presente en la telemaratón del próximo 13 de abril. No se lo puede perder usted porque va a poder compartir con nosotros momentos increíbles, inolvidables, para poder también apoyar a Davozán, que cumple una función increíble. La musicoterapia es también una de las partes más importantes para poder calmar las almas de los pacientes que acuden al centro de hemodiálisis. Antes de darle por favor el pie a Israel Alarcón, que es el tenor que nos visita hoy día, permítame por favor mostrarle a toda la población las historias que se ven dentro del centro de hemodiálisis, porque son historias muy conmovedoras que han llegado al corazón de muchas personas. Adelante. Davozán lleva 50 años ayudando a quien más lo necesita y a lo largo del tiempo cambiaron la vida de muchos quienes no tenían esperanzas de seguir viviendo.
Personas como la señora Melfi Seoane, de 58 años, ya llevan bastante tiempo en el centro de hemodiálisis de Dabozán, realizando los tratamientos respectivos para poder ellos mejorar. Pero su historia es bastante complicada y vamos a conocerla ahora. Señora Melfi, ¿usted con qué ánimos llegó aquí a Dabozán? O sea, yo llegué, yo era desahuciada ya. Antes de llegar aquí, ¿qué pensaba? ¿Cómo se sentía? Pensaba que ya me iba a morir porque ya estaba desahuciada ya. Y el día que ya empecé a dializar, estoy mejor. Sí, gracias al Señor, estoy mejor. ¿Hace cuánto tiempo que usted dializa? Ya 2 años ya va a ser, sí. Rolando Villarruel también asiste a sus sesiones de 4 horas, 3 veces a la semana al centro de hemodiálisis de Dabozán desde hace 6 largos años. Él nos cuenta que no encontraba consuelo cuando estaba en el peor momento de su salud. Él pensaba que no volvería a ver a sus hijos. Yo pensé que ya se acababa la vida para mí, ¿no? Porque había sido, los riñones había sido lo principal para el cuerpo, ¿no? Una vez se fregan los riñones, ya parece que piensa uno que se va a morir. Otra de las historias que nos conmovió mucho es la de la señora Edna María Justiniano. Ella a sus 65 años empezó la diálisis y ahora, 2 años después, ve la vida con otros ojos. Puede disfrutar de sus hijos y nietos por muchos años más. A mí me dieron 2 ataques del riñón y yo no quería dializar. Yo decía, prefiero morirme antes que me dialicen. Pero no fue así. No aguanté más que 2 ataques y ya me tuvieron que dializar. Y eso me salvó la vida y eso estoy viva hasta ahora. Gracias a Dios. Y es que la labor que cumple Dabozán con la gente que así lo necesita merece todo nuestro respeto y más aún, nuestra ayuda. Pues por eso yo que sigan adelante haciendo eso a la gente, ¿no ve? Colaborándolo, porque eso es una colaboración que le hacen, ¿no? A uno, a la gente de escasos recursos también. Bueno, desde hace mucho tiempo que las historias que hemos visto, nos han conmovido, y nos han sacado también sonrisas porque ellos después de no tener esperanzas de vida, nuevamente pueden disfrutarla, pueden volver a sonreír. Y esto es gracias a Dabozán y la labor que ellos realizan. Como ya les había comentado antes de iniciar con esta nota que acabamos de ver, la musicoterapia es una de las terapias que utilizan en Dabozán para poder llevar más calma a las almas que están en el centro de hemodiálisis. Y, yo te voy a quitar un minutito, claro, perdón. Que te interrumpa. Ese centro de hemodiálisis es de lujo. Todo lo que tienen ellos realmente es de un material de primera. Cada paciente tiene su televisor para no pasar esas 4 horas tan tristes que tienen que estar prendidos a esa máquina, a ese sillón. Él ha visto ayer cómo todo se cambia inmediatamente, que se cambia de turno, absolutamente todo. Entran con todo impecable, todo inmaculado. Y más que todo, le damos la principal medicina, el amor a esa gente. El amor. Claro que sí. Es la principal medicina, lo dice la señora Doraluz, quien lleva con estos pacientes, trabajando con ellos, ayudándolos muchísimos años y sabe cuál es la mejor medicina para todas las enfermedades. Así que, señoras y señores, vamos a estar presentes en la telemaratón. Usted no se la puede perder. Todos los presentadores de la red Bolivisión van a estar presentes, van a participar y van a colaborar a esta campaña que es tan importante. Y Israel Alarcón también, claro que sí, va a estar presente. Y él está también todos los días o muchos días que es invitado en el centro de hemodiálisis para poder dar un pequeño canto, llevar paz al alma de los aquejados. Bueno, así es. La verdad que yo estoy muy animado, muy contento de poder ser parte ahora de Dabozán como artista a Dabozán, porque no solamente las personas que van a Dabozán necesitan de mejorar su salud porque no tienen ingresos económicos para poder hacerlo por sí solo, sino necesitan ánimo, ¿no? Porque uno cuando está enfermo se le bajan los ánimos, de verdad, emocionalmente hablando también está por los pisos. Y la música y el canto lírico y a través de mi voz en esta ocasión, intentamos dar a todas estas personas que están ahí dializando un poco de ánimo para seguir adelante, que tengan energía de seguir luchando, ¿no es cierto? Claro. Y eso, esa energía y esa fuerza es a través del corazón, a través de la emoción, y la música eso lo da. Entonces,
no es que la música cure físicamente directamente, sino que da las fuerzas al cuerpo a seguir luchando contra la enfermedad que tiene. Entonces, en ese afán nosotros estamos. Yo muy contento y agradecido con la señora Dora Luz por darme la oportunidad de ser parte de esto, ¿no? Y claro, también de poder no solamente ayudar con esto, sino con un evento que estamos haciendo el 4 de abril. Caramba. ¿No? Que está llegando una soprano italiana, una mezzo soprano, perdón, italiana. Y esto lo estamos haciendo también a beneficencia parte para Dausán. ¿Dónde se va a realizar? En la Feria Exposición Pabellón Internacional 4. Perfecto, muy bien. Nos sumamos a esta campaña, entonces ya lo saben, señoras y señores. Y queremos escuchar un poquito de tu voz. Claro, y yo gracias, Israel, porque siempre nos está apoyando. Perfecto, muy bien. Las gracias también a todos los que apoyan día a día a Dabozán. Y ya lo saben, hay que seguir haciéndolo porque hay muchas personas que nos necesitan. Así que bueno, con ustedes se queda aquí en el escenario del día de la revista Israel Alarcón, el tenor de Dabozán. Estamos para preparar nuestro churrasquete de hoy, que son unas chuletas con salsa barbacoa. Yo sé que a muchos les encanta. Yo traje una versión
una versión diferente, una que no había preparado aún, para que usted que está en casita pueda tener opciones de hacer una chuleta hoy con salsa barbacoa. Súper fácil, súper sencilla. Tengo mi choricito criollo hoy. Ya, vamos con esa chuleta. En esta ocasión, mi gente linda, he comprado, mire qué hermosa, unas chuletas de lomo. Mira, chuleta de lomo, qué hermosa, miren. Mucha carne, casi nada de hueso. Ya, ¿cómo vamos a prepararlo? Vamos a dejar aquí a un lado mi carne. Vamos con la elaboración de nuestra salsa barbacoa. Muy bien. Aquí tengo ketchup. Usted puede usar el ketchup que le guste más. ¿Ya? El ketchup que le guste más a usted. De la marca, la preferencia que usted tenga en su casa. Ya. Si no tengo ketchup, Renato, ¿qué es lo que puede hacer? No hay ningún problema. Si usted no tiene ketchup, puede usar un extracto o una salsa de tomate que va a pegar bastante bien también. Mire qué fácil, ya. Ponemos acá, vamos a poner una cucharada, mire, de mostaza, una cucharada de mostaza, sí, una cucharada de mostaza, muy, esa receta es muy, muy fácil, muy rica, muy fácil. Después colocamos, tengo aquí azúcar, azúcar mascabo, o azúcar morena, azúcar negro, ese es casi nada refinado, ¿ok? Es más oscuro así. ¿Por qué? Porque eso es el primer proceso del azúcar antes que esté refinado. Una cucharada y media. Está muy bien. Y por último aquí, vamos a dejar eso acá. Mire qué fácil. Tengo aquí un poco de jugo de grape que usamos en la mañana también. Puede ser grape, puede ser naranja, puede ser vinagre, puede ser limón. Pero yo voy a usar grape aquí o toronja porque quiero un sabor especial. Voy a poner más o menos medio vaso. Cantidades, ay Renato, ¿qué cantidad utilizó? Ok, de salsa de tomate o de ketchup utilizaremos una taza. Yo tengo aquí 8 chuletas, ok. Usé medio vaso de jugo de pomelo, una cucharada y media de azúcar morena y una cucharada de, mostaza. Ahora, escúchenme. Eso no tiene un toque picante, un toque dulzón. Ahora, si usted quiere una salsa barbacoa más picante, usted puede aumentar, aquí puede aumentar unas gotitas de tabasco, un poco de qué, un poco de ajo en polvo. Pueden colocar aquí también, ¿qué más? Pueden colocar pimienta negra, pueden colocar el ají colorado, el ají amarillo, lo que usted quiera. Pero recuerde, depende mucho cómo va a querer. Para mí, acá, mire acá, quedó un poco dulzón. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aumento un poco del jugo. Ya, en caso estoy usando jugo de grape, pomelo. Si no quieren, pues ya, vinagre. Usted elige lo que va a utilizar, o naranja y todo más. Ok, miren acá qué bonito. Hola Bolivia, mi gente linda, aquí preparando mi salsa barbacoa. Los que no se notaron, ahora se anotan. Una salsa barbacoa, Nicole. ¿Qué tiene la salsa barbacoa? La salsa barbacoa, te voy a responder. Barbacoa tiene salsa de tomate o ketchup, una cucharada de mostaza, ya, una taza de ketchup, una cucharada de mostaza, una cucharada y media de azúcar moreno, la más fuerte, y cantidad de líquido a gusto. Yo usé aquí pomelo, usted puede usar naranja, limón, ¿qué más puede usar? Puede usar un jugo de un vino blanco, ¿ya? Y cada uno va a decir, y después que hacemos eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es muy sencillo, ¿ya? Eso es a ojo. Mire cuántas tengo. Una, dos, vamos a poner ese lado. Ahora sí que alcanza para todos. Alcanza para todos. Muy bien. Cinco, seis. Ve la alegría del viernes, ve la alegría del fin de semana. Ya está llegando. Claro que sí, buena música, buena comida. Ponemos. Así es la cocina. Una, y aquí a trabajar con la mano, sin miedo. Ya. Una, mucho cariño. Mucho cariño, doy la vuelta. Rico. Y aquí va a comer esa familia a trabajar unida. Mira, una con la otra. Hay un aroma que se siente muy fuerte. Te gusta, ¿no? Es la mezcla de los olores. Por ejemplo, aquí tenemos las pimientas. Ya. Tenemos la mostaza, que es fuerte. Tenemos los jugos. Tenemos también, ¿qué cosa? Tenemos el azúcar. El azúcar moreno es un olor bastante fuerte. Y miren, ponemos uno sobre la otra. Así nomás es. No, ay, Renato, no hay que pasar con una brochita. ¿Se le antoja a usted, señora, señor, en su casa? Sí, hágalo. Aproveche el viernes de churrasquete. Ahí está, miren. Quiero agradecer. Quiero mandar dos saludos al carnicero de ayer del Hipermax, de la tercera de Limbaz, no me acuerdo su nombre, pero mire el cuidado que tuvo de cortar. Yo dije, por favor, quiero que, exacto, que corte bonito para que el programa salga hermoso. Mandar saludos a él, no me acuerdo su nombre, y también mandar saludos
a Dolly Constantá con su cumpleaños. Dolly Zinha, que Dios te bendiga, feliz cumpleaños. Me dijo, flaco, te voy a mirar mañana, así que besitos, Dollycita. Pásalo bien su cumpleaños. Saludos. Ahí saludos a Dolly Constantá. Miren, miren qué hermoso, miren qué hermoso. Después de eso, esperamos solo unos 5 minutitos, 10 minutitos, miren. Miren qué maravilla, por todos los lados, con mucho cariño. Y la última, pero no la menos importante, ponemos la acá. Que va a tener eso, más todavía. Más eso, que le, es como y que sirve de último, ¿no? Qué bueno, oiga, delicioso se ve así, de verdad. Y le ponemos acá y simplemente, gente, un poco de cariño. Entonces, hoy aprendimos a hacer una barbacoa especial, con un sabor especial. Miren. Casera, ¿no? Caserita. Porque, a ver, repitiendo la receta de la barbacoa para que está en casita, salsa de tomate. Salsa de tomate, anote. O ketchup. Ya. Uno de los tres, ya. Ahí pone. Un ácido, ¿no? Puede usar limón, naranja, vinagre. Yo usé toronja. Yo usé pomelo, pero usé toronja. Yeah. O grey. Puede ser pomelo, toronja, grey. ¿Ok? Naranja, puede ser. Si te gusta la lima, lima. Mandarina, mandarina. Wow. Limón, limón. Bueno, después, luego de esto, entonces, una. Leña para el plato. Falta, falta un poco de churrasquete. Falta una cucharada de mostaza, una cucharada y media de azúcar impalpable. ¿Ya? Azúcar impalpable, azúcar morena. Azúcar morena azúcar para darle el color. Y después a descansar y ya está. Y después, pim, pam, pam, el churrasquete. Muy bien, acompáñanos al ritmo de la música en este viernes de churrasquete. Deliciosa preparación la que nos chuletas está haciendo hoy nuestro querido Renato para que usted lo tome en cuenta este fin de semana y haga con su familia un delicioso churrasquete. Con esta chuleta espectacular. Un churrasquete sería entonces, ¿no? Porque vaya la parrilla, ¿sí, no? Va la parrilla. Ya, espectacular. La parrilla está caliente ya. Y vamos a acompañar con ensalada de tomate, quesito, un arrocito amarillo. Se está espectacular hoy. Unos chuletetes agridulce a la barbacoa. Pero vamos entonces a poner leña allá para el carbo. Vamos, vamos. Y es una chica que le gusta el humo, que le gusta el humo, que le gusta el humo. Toda la mirada se la lleva cuando... Como dice, un espectáculo para toda la familia. Ya la gente está haciendo revolución en las redes sociales porque la noticia está confirmada. Y para eso tenemos invitados en esta mañana. Nos acompaña Carlos Trujillo. Él es gerente de Karma y Karen Vargas, gerente de finanzas de Karma. Y nos invitan a este show que increíblemente se va a dar también en nuestro país. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Gracias, gracias por la cobertura de tu medio. Comentarte que después de unas larguísimas negociaciones de más de 2 años, Santa Cruz y Bolivia en general va a tener el grato honor de contar con la presencia del artista original de la serie El Chavo del Ocho. María Antonieta de las Nieves se presenta en nuestra ciudad el día 13 de abril, pero llega a Bolivia en una gira de 3 ciudades, comprendidas entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Carlos, ¿cómo nace la idea de poder traerla a nuestro país? Mira, vos sabes que este ícono mexicano, este artista que ha brindado tanta alegría al público infantil, es para nosotros un orgullo retomar ese bagaje de virtudes que tenía ese show. Como comprenderás, actualmente la juventud y la niñez está muy digitalizada. Lo que nuestra empresa quiere realizar es retomar esos valores y principios que se inculcaban, claro, en el show. Por supuesto, y recordemos que El Chavo del Ocho fue emitido por primera vez en 1971, por lo tanto, es un evento para toda la familia. Buenos días, Valentina, muchas gracias por la invitación. Bueno, queremos hacer la invitación a toda la ciudad de Santa Cruz para que pueda disfrutar de este show de la Chilindrina, de que es la despedida. Bueno, tenemos el placer que vamos a estar en la Expo Cruz, que va, ¿ya?, a ser en el Pabellón Brasil, ¿ya?, con unos precios que estaremos accesibles. A ver, ¿nos podemos decir a los precios para que la gente vaya ahorrando, acomodando sus cuentas, porque seguramente quieren ir? Claro que sí, estábamos con el VIP Platinum, que son 600, VIP Golden está a 400 bolivianos, VIP Bronce está a 350, Preferencia 250, General 150 y Curva 75. ¿Cuántas horas de show son? Son unos 3 horas. ¿3 horas de, sí, show? Ah, perfecto. Y no hay excusa porque hay padres que a veces quieren ir a algunos conciertos, no tienen dónde dejar los hijos, no van. ¿Pueden ir todos? Todos. Perfecto. Entonces están todos invitados. ¿Qué va a haber de especial en este show para que la gente no se lo pueda perder? Bueno, en realidad estamos con muchas sorpresas que lo van a disfrutar el día 13 de abril.
Perfecto, entonces lo van a disfrutar el 13 de abril. ¿Hay una página, algún número donde se puedan contactar tal vez para conseguir las entradas? El número está el 707-52529, ¿ya? Y la página que es la página de Karma. La página de Karma, entonces, ya lo saben, viene la Chilindrina, señores. Sí, yo tampoco lo puedo creer, pero es cierto, está confirmado. Se lo confirmamos en Bolivisión, así que usted haga su agenda, no haga planes. El 13 de abril, ya sabe, va con toda la familia. ¿Nos van a poder venir a decir la primicia, dónde va a estar? ¿Será que la podemos traer al canal? ¿Hay alguna posibilidad? Como de costumbre, gracias, tengo que agradecerte por la primicia de poder presentar y hacer el lanzamiento oficial en tu programa. ¿Ya? Y obviamente de acá en unos días vamos a confirmarte fechas, de lugares, entrevistas de nuestro artista. No, porque seguramente mucha gente va a querer esperarla al aeropuerto, va a querer saber la llegada de ella al suelo cruceño, además en qué hotel está. Usted sabe cómo es la fanática, arrasa donde vaya. Te comento el itinerario que tiene nuestro artista. ¿Ya? El día 12 de abril, arriba a la ciudad de Cochabamba, iba a presentarse en el Teatro del Alemán Santa María. El día 13, en horas de la mañana, arriba a nuestra ciudad. Iba a tener el grato honor de presentarse en el Pabellón Brasil y concluye la gira en la ciudad de La Paz, en el Teatro del Aire Libre, el día domingo. Genial, listo, están todos invitados, la gira del adiós, ya lo saben, el 13 de abril, no haga planes, ahorre. ¿Y usted sabe cómo llora la Chilindrina? ¿No lo va a hacer? No. Está, está practicando. Está practicando. La próxima invitación la quiero ver llorar como la Chilindrina. Claro, no se preocupe. Ya, ok, otra mesa. Ya lo saben, la gira del adiós, la Chilindrina de Santa Cruz. Y usted está cordialmente invitado este 13 de abril en el Pabellón Brasil en la Feria Expo Cruz. Ya lo sabe la Chilindrina en nuestro país. Nosotros vamos a seguir con más en Al Día. Mi perrito chiquitín. Buenos días. Les agradecemos por su compañía. Hay más información. Tenemos invitadas especiales esta mañana en nuestra revista de Bolivisión. Le voy a dar la bienvenida a Pamela González y a Karen Lara, que nos van a hablar acerca de un concurso para niñas y adolescentes. La idea es desarrollar aplicaciones móviles y los detalles nos los cuentan ellas. Bienvenidas, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y estamos muy felices de presentarles un poco más sobre lo que es nuestro programa de Technovation Challenge, que es un concurso para niñas y jovencitas, ¿no? Qué bueno, ¿de qué se trata? Inicialmente este programa está desarrollado para niñas que quieran trabajar y tengan una idea innovadora para hacer sus aplicaciones. Nosotros les enseñamos y les damos toda la mentoría desde el inicio. No necesitan saber programar. Ya. Y en un programa más o menos de un mes pueden desarrollar una aplicación y entran en concurso. Perfecto. ¿De qué manera se pueden inscribir las niñas, las adolescentes también? Bueno, este programa ya se ha lanzado a nivel Cochabamba y La Paz y también El Alto. Y ahora en esta oportunidad estamos viniendo acá a cerrar la apertura, ¿no?, para las niñas de Santa Cruz. Y bueno, técnicamente tienes que ser de nacionalidad boliviana, estar inscrita a algún colegio. Y bueno, aclaro un poquito, hay dos categorías, que son las junior de 10 a 14 años y las senior de 14 a 18 años. Entonces, las niñas que quieran, que estén en este rango de edad, pueden participar. Y bueno, obviamente la idea de querer hacer algo, ¿no?, por el bien común. Karen, ¿nos puedes comentar, por favor, acerca de la experiencia que ya han tenido en este concurso en otras ciudades de Bolivia? Bueno, yo soy mentora en Cochabamba y es una experiencia bastante linda porque la idea como mentores es poderles apoyar y darles todas las herramientas a ellas, que vayan aprendiendo diferentes áreas como marketing, negocios, programación, entre otras áreas. Y bueno, es bastante lindo poderlas motivar porque ya desde pequeñas las formamos para que sean unas mujeres líderes. Qué bueno. ¿Algún requisito que se deba cumplir al momento de registrarse? Técnicamente los rangos de edad, como mencionaba anteriormente, y bueno, que tengan las ganas de querer hacer una aplicación, porque es un reto para técnicamente como 4 semanas en las que tienen que hacer una app, por lo menos que cumpla las herramientas básicas, ¿no?, que la funcionalidad de una Durante aplicación. Esas 4 semanas, me imagino que van a tener diferentes capacitaciones también. Sí, se las capacita durante cada semana y en las diferentes áreas, entonces ellas van desarrollando. Entonces nosotros como mentores en la plataforma virtual que tenemos de Technovation vamos actualizando toda la información porque pues son por pasos que se tienen que ir llenando. Qué bueno, de verdad es una muy buena iniciativa.
Pamela, por favor, hagamos la invitación a diferentes unidades educativas, colegios también que puedan participar. Exacto. Nosotros aquí lo que queremos en este lanzamiento en Santa Cruz es invitar a profesores, padres de familia e inclusive mentores de universidad que quieran apoyar en el programa. Sí. El día de mañana tenemos una actividad y pueden registrarse tanto en la página de Tecnovation, están invitados para ser parte del programa. Es importante que sepan que es un concurso internacional, no es solo Bolivia. Qué bueno. Y las niñas que salgan clasificadas van a ir desde una regional a una nacional y van a poder representarnos a nivel Bolivia. Redes sociales, contactos, por favor. Exacto. Para mayor información. Estamos en la página technovationbolivia.org y también nos pueden encontrar en Facebook como Tech Hub. Para que nos puedan contactar. Excelente, entonces les queremos agradecer, Pamela, Karen, por venir y las esperamos en otra próxima oportunidad para que nos puedan mostrar el desarrollo de estas aplicaciones móviles con niñas y adolescentes. Perfecto, que estén muy gracias. Bien. Buen día, continuamos con más. Tenemos invitados especiales para usted que se acaba de prender al televisor. Sigue con nosotros Rocío y su banda desde Argentina. Rocío, ¿cómo estás pasando? Bien, muy, la verdad, súper contenta. Bueno, como lo digo siempre, muy agradecida del trato de todos, ¿sí? Y bueno, agradecerte nuevamente por invitarnos. Gracias a vos por venir y por acompañarnos. Rocío, vos que sos la líder en el grupo, me imagino que te deben hacer caso, debes imponer algunas reglas. ¿Los chicos cómo se portan cuando viajan? Mal. No, ¿mal? ¿Ah? La cara, acompáñame por favor, prestá el micrófono. No va con vos eso. ¿Vos sos el que se porta mal? Que yo soy el mejor portado, tengo que andar controlando estas bestias. ¿Hay alguna novia en Argentina que lo puede estar mirando? Por el momento. Ah, ahora entendemos todo. Rocío, ¿segura que se portan bien todos ahora? No, dijo. La verdad que no. Bueno, no los vamos a vender, podemos tener problemas. Chicos, ¿qué quieren dejar en nuestro país? ¿Qué quieren dejar de su música? ¿Con qué quieren que la gente los recuerde? Y con lo mejor de nosotros, que hacerlo música. Y bueno, ojalá que nos recuerden bien, ¿no? Eso. Las chicas, no sé. ¿Han salido a pasear? Y todavía no tuvimos tiempo de pasear, pero queremos salir. Ah, ok. Acá Gabrielita dice que los va a llevar a todos lados. No hay ningún problema. Cuidado. Cuidado que después de las redes sociales se sabe todo, chicos, ¿eh? Bueno, pero se van a portar bien, la van a pasar bien. Van a sí, disfrutar. No. Los chicos se portan bien, la verdad. No te queda muy bien. Otra, no. De verdad, aparte son todos solteros. Si se portaran mal, no tendrían problema. Claro, como el programa solo sale a nivel nacional, van a decir que están todos... No, mentira, chicos. La van a pasar muy bien, les prometo. Y queremos escuchar su música. Dale. ¿Qué van a cantar en este momento? Adiós, amor. Adiós, amor. Sí. Ok, entonces adiós, amor, aquí en Al Día. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Rocío y su banda. Como dice, miro tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así, si no me amas es mejor partir. Desde ese tiempo ya nada es igual. Nosotros con las manos arriba desde Argentina, Buenos Aires, para toda la gente de Santa Cruz, Rocío N y su banda. Un saludito para toda la gente de Argentina también que nos está viendo ahí. ¿Y cómo dice Rocío? Miro tus ojos y no eres.
¡Qué belleza! Estamos aquí en Churrasquete ya para poner esas chuletas a la barbacoa, a la parrilla. Quiero mostrarles, por favor, qué es lo que hice para que esté en casita. Preparé una barbacoa que tenía qué cosa, que tiene qué. Tiene ketchup, ya, una taza de ketchup, una cucharada de mostaza, una cucharada y media de azúcar morena. Tenía también jugo de pomelo y tiene también algo. Hola, papá, ¿cómo está? ¿Usted pensaba que iba a comer solo? No, no, no. Y aquí están mis chuletas. Y... No, papito, jamás, jamás. Vamos a hacer la prueba entonces de... Vamos a hacer la prueba del fuego, vamos. A ver, ¿cuál es? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si aguanta tu mano, aguanta la carne. A ver, ¿pero a qué altura ahí? Ahí, ahí, vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aguanta. Aguanta. Temperatura. Vamos a empezar entonces. Aquí tengo un choricito criollo. Compré un choricito criollo hoy. Oiga, estas chuletas se ven espectaculares. Se ven. Comenzaremos con el chorizo para que le dé un poquito más de tiempo. Vamos a poner de 3 en 3. 3 en 3. ¿Qué planes para el fin de semana, hijo? ¿Qué planes? Por ahora descansar, mañana trabajo, en la mañana tenemos noticiero al mediodía. ¿Tiene clase mañana también? Eso sí, en la tarde. ¿Tiene clase la tarde? ¿Y domingo? ¿Y la noche qué planes? ¿Va a salir? La noche, descansar. Está bien. Estar con la familia. Con la familia. Va a ser un fin de semana tranquilo. Está bueno, quizá está me bueno. Un churrasquito como este porque estas chuletas las veo. Yo sé que a vos te encanta la barbacoa. Me encanta la barbacoa, sí, es delicioso. A ver, que está en casita, si algún día invita a todo el mundo a sus casas, por favor, barbacoa. Con lo que tenga barbacoa, no puede faltar la barbacoa en la mesa. Así la salsa barbacoa es. Vamos para acá, mire cómo están de los dos lados. ¿Y todo, cuántos kilos de chuletas son? No, yo la verdad compré ocho. Yo pedí ocho chuletas. Mira, chuletas de lomo. Ya. Mira qué hermoso. Mira, caramba. Están espectaculares. A ver cómo suena eso. Suena. Esas chuletas, mi gente, son de rápida cocción, así que no se preocupen mucho con el tiempo. No, pero son delgaditas, ¿no? Son delgaditas. Un poquito más ahí. Vamos a poner 4 horas, 4 después. Mientras vamos pasando el tiempo. Tenemos tiempo todavía, ¿no? Tenemos tiempo. Mira, eso más o menos 8 a 10 minutos por lado. Ya va a estar la chuleta. No tenga miedo de ensuciarse, ¿no? Por favor, ¿no? Chuleta. Eso es la salsa barbacoa. Está para chuparse los dedos. Está para chuparse los dedos. Vamos a poner un poquito acá. Bueno, ¿con qué lo podemos acompañar, Renatito? Bueno, yo preparé hoy, quiero mostrar en el cine, que es que todo lo mostramos, la gente no ocultamos nada. Mire, hice un arroz amarillo, mire ese arroz amarillo. ¿Un arroz amarillo? Mire, parece un majadito, pero mire. Parece majadito, mire. Falta el charque nomás. Es un arrocito amarillo, ya, con palillo, un poquito de cebollita verde, ya está doradita, cebolla y ajo. Y preparé una ensalada, ¿sabe con qué? ¿Con qué? Me quedó en la mañana unos tomatitos cherry, puse, está en la heladera enfriando. Tomatitos cherry, maíz, o sea, es una ensalada espectacular. Claro que sí. Oiga, Renatito, dime, ¿dónde consigue usted esta carne? Yo consigo Hipermax, ¿y tú sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mejor carne del país está en Hipermax. Por Escortes, el precio exacto a la hora de comprar. Visita nuestras 19 sucursales en toda la ciudad y disfruta de comprar y ahorrar en Hipermaxi. ¡Qué belleza! Espectacular. Listo, mire, un churrasquito especial y eso no demanda mucho tiempo, o sea que ponga la chuleta, la vueltita, su arrocito, su ensalada. No, esperar, y no hay que estar sufriendo y picando. Aquí, mira, vuelta y vuelta, ya está la chuleta, su arrocito y ensalada. Ahora, si usted quiere acompañarlo con otro arroz, otra ensalada. También puede. No va se bien. Preocupe, nosotros le damos los consejos. Así, va bien con una ensalada de camote, una ensalada de camote, va bien con una ensalada de choclo, queso y mayonesa, o sea, va bien, oye, eso va bien con todo, así ya que... Ya se me hizo agua a la boca. Ahora, escúcheme, Renato, ¿por qué no has puesto sal? ¿Por qué la...? Ah, ¿no le puso sal? No puse sal todavía, ¿por qué? Ah, con de la vuelta, porque como la barbacoa, la sal de barbacoa, el queso, ya tiene un poco de sal, claro. No hay que salar mucho también. Hay que esperar que absorba primero el sabor y la sal, ¿no? Entonces... Así es, miren, cuando ya ven comer subir un poco las burbujitas de sangre o de líquido, ya. Damos la vuelta. Quiero mostrar, voy a empezar aquí. Vamos a mostrar. ¿Ya le va a dar la vuelta? Vamos a mostrar cómo está, porque está en casita. Mire. A ver. Ya uy, queda doradita ya. Un poquito más. Dejamos con las marquitas. Un poquito más. Entonces. Así es. Hagamos lo siguiente. Vamos a un corte. Perfecto. Y volvemos con mucho más. ¿Dónde? Aquí en Al Día, la cocina. ¡Es viernes! Gracias por quedarse con nosotros y tenemos información en vivo y en directo hasta el motódromo donde se encuentra Griselda Sandoval porque inicia el Campeonato Nacional de Motociclismo. Así que Griselda nos da todos los detalles. Adelante.
¿Cómo está el mundo? Buenos días, así es. Inicia este fin de semana el Campeonato Nacional de Motociclismo en la Villa Olímpica. Estamos con el director de la Federación de Motociclismo. Buenos días. Buen día, gracias, ¿no? Y nosotros muy contentos, pues, ¿no? Hoy damos inicio a lo que es ya el Campeonato Nacional con los mejores pilotos de todo el país. Esperemos que los nuestros también participan. Somos pilotos de todo el departamento, que participan de toda la provincia. Y esto es bueno, ¿no? Esto es bueno, la participación de grandes pilotos que estarán presentes el día sábado y el día domingo ya en las competencias. ¿Cuántos participantes estarán? Bueno, seguramente vamos a superar los 400 pilotos aquí en la Villa Olímpica, tanto el día sábado como el día domingo. La invitación, por favor, para que toda la población pueda asistir a ver este espectáculo. Bueno, hacer la invitación al público para que asista el día sábado y el día domingo. Son dos días de competencia muy importantes para nosotros, pues ya que participan, como decíamos, todos los pilotos, tanto en la modalidad enduro como en la modalidad cross. Muchísimas gracias. Ese es el informe que le tenemos en este punto de la ciudad de Edmundo. Oiga, Gris, quiero saber dónde están las motos, pues. Yo estaba esperando ver las motos. Gris, ¿me escucha? Está cortado. Bueno, gracias. Claro que sí, entonces. Edmundo. Ellos estuvieron realizando un recorrido en este punto, pero están ya en coordinaciones para iniciar con las revisiones. Así es, nosotros a las 10 de la mañana ya damos inicio a lo que es las revisiones técnicas, los entrenamientos tanto de la modalidad de enduro por la mañana y de la modalidad cross por la tarde. Entonces hoy damos inicio a lo que es el campeonato, en minutos más ya inauguramos el campeonato nacional y esperemos, pues, ¿no?, contar con toda esa participación de grandes pilotos y el apoyo del público, que es lo más importante para nosotros. Retornamos con ustedes, Edmundo Estudios. Perfecto, Griselda. Bueno, muchísimas gracias. Estamos ahí viendo, este es el terreno en el que se va a disputar este Campeonato Nacional de Motociclismo. Este es el motódromo en la Villa Olímpica, donde se va a llevar a cabo este próximo campeonato. Es un deporte increíble, de mucho riesgo también, así que ya lo saben, señoras y señores, no se lo pueden perder. Seguimos con más aquí en Al Día, la revista. Tenemos que seguir con más, Edmundo, y nos acompaña en esta ocasión una invitada especial. Ella tiene solo 15 años y quiere elaborar un proyecto de ley. ¿Cómo estás? Ella es Carla Morón. Carla, bienvenida, gracias por venir a contarnos sobre esto. Muy buenos días a todos y gracias, Valentina, por recibirme. Bueno, ahorita te comento de mi proyecto, el proyecto de ley que quiero elaborar, que va a ser beneficio para toda la población. ¿Cuál es el proyecto que querés elaborar? Este proyecto, el proyecto se llama Impuestos al Consumo de Bebidas Alcohólicas y Cigarros. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Es poder ayudar en el tema del SUS, por ejemplo, el Seguro Universal de Salud. Sabemos que hace falta dinero y aún así que el Estado ponga bastante plata no alcanza, no abastece y todavía aún que ahora todos van a poder tener seguro. Antes los hospitales no tenían las condiciones adecuadas y ahora mucho menos van a tener y esto va a poder ayudarlos. Por lo menos esperamos que en el proyecto que quiero elaborar se recaude 500 millones de bolivianos, mínimo esperamos. Como por ejemplo, saqué un dato muy importante de una marca de cerveza que producen al año 340 millones de botellas. Y entonces a cada botella se le cobraría un boliviano de impuesto. O sea, un boliviano por cada botella, por cada lata. Y todavía hay varias marcas más, también a los cigarros. Entonces, como mínimo, esperamos 500 millones de bolivianos, pero obviamente si es más, aún mejor. Carla, ¿cómo nace la idea de este proyecto? Bueno, estos días o semanas se ha hablado del tema del SUS, muy controversial ha sido, y todos dan su opinión que no, que está mal, que no están los recursos económicos, pero nadie da una solución, nadie decía nada. Entonces yo quise dar una solución y bueno sabemos que las bebidas alcohólicas son ya. Nos hacen mal para nuestra salud. Para finalizar, Carlita, hace una invitación a los jóvenes que te quieran ayudar, a la sociedad que se pueda comunicar con vos o quizás a diferentes autoridades que te puedan apoyar en este proyecto de ley. Aprovecha las cámaras. Bueno, a toda la población les pido su apoyo, obviamente esto no va a ser algo fácil, no va a ser de la noche a la mañana que se va a poder realizar y también quisiera el apoyo de nuestra ministra de Salud, Gabriela Montaño, y del presidente de la Brigada Parlamentaria. Bueno, la invitación está hecha para todo el que te quiera colaborar. Felicitarte por la iniciativa, es bueno que los jóvenes tengan iniciativas para poder crear cosas. Carla Morón nos visitó en Al Día, nosotros vamos a seguir con más.
Claro que sí, Valentina, seguimos con más aquí en Al Día la Revista porque se viene la entrada de la Virgen del Socavón este próximo 6 de abril en el Cambódromo y quiero darle la bienvenida a los Tincus Jairas que se encuentran con nosotros y también van a participar de esta entrada. Bueno, bienvenidos también a la Asociación Virgen del Socavón. Buenos días, muchas gracias por esta cobertura que nos da a nuestra institución que es muy grande, el folclórico. Pues nada, aquí estamos con lo poco que estamos mostrando ahora, que lo que más tenemos todavía son 50 fraternidades que, caramba, participarán en este evento. ¿A qué hora va a iniciar y cuándo? El 6 de abril a las 16 horas y el resto del tiempo que queda. El resto del tiempo que queda, claro que sí. ¿De qué anillo a qué anillo se va a realizar esta entrada en el Cambódromo? Del séptimo anillo hasta cuarto anillo. Perfecto, la invitación entonces a toda la población ya para que los dejemos bailar a ellos. Pues le invito al pueblo en general de Santa Cruz de la Sierra y por qué no decir también los departamentos de nuestro Bolivia que venga a vernos este hermoso folclórico que vamos a presentar aquí, lo de Asociación Conjunta de Folclórico Virgen del Socavón. Devotos a la Amita Virgen del Socavón, perfecto, todos los bailarines y todas las fraternidades que vamos a venir, tengo devotos. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros y le dejamos el escenario de Al Día la Revista a los Tincus Jairas que se presentan aquí con nosotros. Muchas gracias. Olvidarte nunca, vida mía, nunca yo podría. Si encontré en tus ojos una razón, la luz de mis días. Nunca me dejes, que yo sin ti vivir no podría. Si eres la calma para mi ser, sin ti moriría. ¿No? ¿Se cansó? Ay, uno termina así cansadito del Tinku. El folclore boliviano es hermoso. También nuestra parrilla de hoy se ve espectacular. Y repito, el Tinku es uno de los bailes que mejor se baila. Así que estamos bien. Vamos a la vuelta. Mire qué belleza. Este es el churrasquete para todo el país. Usted no se lo puede perder. Ahí vean. Está, nuestros chuletones. Chuletones, chuletones. ¿Cómo son los chuletones, chicos? Increíble, me gusta, se ve muy, pero muy rico. Espectacular. Bueno, y así de esta manera queremos despedirnos, deseándoles un excelente fin de semana y un buen día para todos. Nos vemos el lunes. Chau, chau. ¡Chau, amigos! Auspiciada por Univida SOAT 2019.